Buenas madrugadas, queridos amigos. A veces recibimos correo postal, no solo de tecnología de última generación vive el hombre, y a veces recibimos cartas muchísimas que nos inquietan, nos cuentan casos interesantísimos, nos llevan a esas historias ancestrales de la España auténticamente misteriosa. Me gustaría empezar este programa, que siempre es una sorpresa, con la historia que un amigo nos trae de puño y letra desde el Santo Reino de Jaén. ¿Escucháis el papel que tengo aquí? Siempre los documentos ante el micro. No voy a leer, simplemente voy a resumir. Sin duda lo haré peor que él en su maravilloso escrito, pero con la premura que da la radio os intentaré transmitir lo que el bueno de Francisco Lomas, desde Noalejo, Jaén, nos escribía. Una de esas historias, que es lo más importante, que se transmiten de generación en generación, en este caso tres generaciones, como un gran secreto que ha decidido contarnos, un secreto lleno de misterios, fascinante y quizás terrorífico. Ocurrió en una pedanía muy cerquita de ese pueblo de Jaén, conocida como Los Nevazos. Los protagonistas, los bisabuelos de Francisco Lomas. El año 1905. Y es que resulta que toda la familia de Francisco Lomas guardaba un secreto. Una de esas cosas que, ¿en qué familia no ha ocurrido? Quizá no tan espectacular como este, desde luego. Pero siempre hay pequeñas historias, casos, sucesos. Solo se habla de ellos en ocasiones muy concretas, quizá en un Día de los Difuntos, quizá en unas Navidades. ¿Quién sabe? Lo cierto y verdad es que un acontecimiento de última hora, la pérdida de un objeto, ha hecho que Francisco nos escribiese. Ocurrió en Los Nevazos, 1905. Sus bisabuelos eran muy pobres, vivían en un pequeño cortijo y alguien llamó a la puerta. Un hombre de aspecto siniestro, muy huesudo, delgado, una mirada profunda, ojos grises, dijo que era un ojalatero. Era una forma de ganarse la vida, un oficio peculiar. Eran hombres que iban con carros casi como buhoneros, pidiendo sartenes, cuchillos, afilaban. En aquella época en que las bisabuelas trabajaban en fogones de suelo. Este hombre dijo que si tenían algo para arreglar, y le vieron en tan calamitoso estado, tan lleno de polvo, las greñas sucias pegadas a la cara, la barba lacia, parecía haber pasado mucha hambre, que cogieron, casi por hacerle un favor, una vieja sartén que tenía la base picada para que ese hombre la arreglase. Mientras tanto, el bisabuelo de Francisco Lomas, siempre según testimonio de su abuela y de su madre, Francisco tiene 42 años ya, mientras tanto le ofrecieron un poco de pan, un poco de queso, y este hombre lo agradeció. Y de repente empezó a hacer algo inaudito, un fenómeno que aquellos bisabuelos, 1905, nunca pudieron olvidar. Y es que repentinamente ese hombre empezó a agujerear la sartén. En toda la parte, en toda la base, como hemos dicho, de sartén negruzca, empezó a hacer agujeros. Por supuesto, la bisabuela se quedó muy sorprendida. Casi gritando le dijo a su compañero, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Cómo ese hombre está haciendo eso? Está rompiendo la sartén en vez de arreglarla. Parece ser, siempre según el testimonio de esta familia, que el ojalatero sonrió con aquellos ojos misteriosos y dijo, tranquila señora, eche un poco de agua sobre la sartén. Echó un poco de agua y parece ser que aquella agua flotaba, aquella agua no se escapaba por los agujeros que había practicado. Hubo un momento de susto, de espanto en aquella choza sin luz. Aquel hombre con una negra túnica, con el pelo, como hemos dicho, humedecido, pegado en la cara. Aquel hombre que sonreía. El bisabuelo casi, para que aquel hombre se fuese de allí, para acabar aquella insólita reunión, aquel fenómeno extraño de un agua que parecía levitar, que no caía por los agujeros, le dijo, ¿qué le debo? Entonces, aquel ojalatero misterioso se acercó y dijo, con su fe ya me han pagado. Y presionó fuertemente con las manos el puño de la limpia pero sencilla camisa abotonada del bisabuelo de Francisco. Entonces, 1905, Los Nevazos, Jaén, no se dieron cuenta. Pero
este hombre sintió como una descarga, como un latigazo, y salió rápidamente al exterior. Era una serranía. Allí no había nadie. Ese hombre se había esfumado. Ese hombre ya no estaba. El abuelo de Francisco, el bisabuelo, gritó con todas sus fuerzas. Era imposible que hubiera escapado, ya no estaba. Pero lo más increíble es que en el puño de la camisa, en el puño de la camisa había quedado algo grabado. Y esa camisa pasó de generación en generación. Esa camisa quedó como una reliquia, y el día en que el bisabuelo de Francisco murió, se la echaron a la tumba. Habían quedado grabadas en aquel puño, que había sido presionado por la mano huesuda de aquel hombre, una serie de letras, algo parecido a ceniza o dorado. Y la madre de Francisco, del hombre que nos ha enviado esta carta, aunque ya no estaba ese puño misterioso, aunque parece ser que se echó esa camisa a la tumba, hacia los años 50, letra por letra, símbolo por símbolo, lo copiaron, papel y lápiz, para que quedara testimonio de esta historia. Las letras eran diversas. I, H, V, L, algo parecido a un 2. Letras perfectamente grabadas y que nunca habían estado allí. Letras que hoy conocemos por la carta de nuestro amigo. ¿Quién era ese ojalatero? Ese hombre tan huesudo, tan alto, misteriosamente alto para la época, embozado en unas negras galas, que había presionado con la mano, que había desaparecido y que había grabado algo que ahora nuestro amigo Francisco Lomas, de Navalagarejo, Jaén, nos envía para intentar indagar en ello. Francisco, te aseguro que por lo menos lo pasaremos a expertos, a amigos en criptografía. Hay una flecha, una H, qué misteriosa letra, una V, una L y unos números. En el puño de una camisa, 1905, cuando nadie hablaba de estos temas. Y es que, ¿en qué familia han pasado cosas como estas? La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Vaya historia, ¿eh? Nos la enviaba Francisco, como hemos dicho, de Jaén, y le hemos dedicado un tiempo especial. Carmen, buenas madrugadas, compañera. Buenas madrugadas, Iker. Porque son las historias de la España ancestral, de la España inmortal, en el sentido de sus leyendas, de sus realidades, porque toda esta familia, hablamos de padres, de hijos, de abuelos, han vivido con la presión de qué pasó aquel día de 1905, qué se quedó grabado en aquel puño, qué historia más curiosa. Yo he escuchado algunas parecidas en otros puntos de España. Es curiosa, la verdad es que sí, misteriosa. Mira, y aquí tengo, aquí tengo los símbolos. Sí, los estoy viendo perfectamente. Qué bonito también que los amigos tengan esa confianza con nosotros. Y la de casos que nos llegan, ¿verdad, Iker? Tenemos un montón de casos que nos hacen ponernos en marcha, investigar y comparar con otros casos que ya conocemos. Hemos rescatado, como siempre hacemos a esta hora de la madrugada, los 10 SMS pues, que elegimos entre todos los que nos mandasteis el viernes. Ya sabéis que tocamos el tema de caníbales. Nos los mandasteis a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y el texto que vosotros queráis. Esta noche seguimos recogiendo también, porque además va a haber mucha información ovni, que se están produciendo muchísimos avistamientos por todo el planeta. Pero hablamos de, en estos dos o tres últimos días, casos, bueno, a mogollón, como se podría decir. Incluso filmaciones por parte de un equipo de televisión con previo aviso de un ser que dice, de un hombre que dice contactar con los tripulantes de esas naves. 7640, palabra milenio, estamos recibiendo ya vuestros mensajes de este tema. ¿Tenéis historias como estas? Estamos preparando ya el programa especial de visitantes de dormitorio y vamos a llamaros a algunos de los que nos escribisteis contando vuestros casos. Y por supuesto, si alguien tiene historias como estas, historias de familia, historias de la antigüedad, a mí me encantan, año 1905, cuando nadie hablaba de espectros, ni de historias extrañas, ni de enviados, ahí está la historia, por ejemplo, de Francisco de Novalejo. Hay una dirección que es Cadena SER, programa Milenio 3, Gran Vía 32, octava planta, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. También decir que tenemos todo tipo de audiencia, gente también muy mayor, pero joven de espíritu, luego hablaremos de ellos, Carmen, qué cantidad de amigos, que nos escribáis también, por supuesto, cartas. Y otra vía de contacto, a través del email, milenio3, con número, @cadenaser.com. Bueno, pues ahora vamos a ir con, tenemos un montón de información esta noche, hemos querido dedicar, pues esa especie de minutos, no de terror, sino de fascinación en torno a historias que a mí me han llamado mucho la atención, como esta que nos ha llegado esta semana. Qué bonita historia familiar. Y tenemos, por supuesto, ya 7640 palabra milenio, porque hay un premio muy especial. Tengo en la mano 7 libros. Menudas joyas, ¿eh? Bueno, Lovecraft, que fue
el padre del misterio, realmente, de la narración misteriosa, y tenemos, gracias a la cortesía de Editorial Edad, 7 libros de Lovecraft, cada uno de ellos distinto. Son los 7 primeros libros de la gran colección Lovecraft, de verdad, impresionante. Mira, tenemos aquí La llamada de Cthulhu, Dagon, sobre hombres peces, La tumba, ni más ni menos, El caos reptante, sobre una serie de criaturas, El clérigo maligno, esos son tus temas, Carmen, en la portada, una cruz invertida, historias de clérigos malignos, El caso de Charles Dexter, o Sordo, mudo y ciego. Son 7 de las grandes joyas del mayor creador del terror, basado muchas veces en hechos reales, Lovecraft. Bueno, pues 7 ganadores. Para esos 7 amigos que nos escriban al 7640. Y vamos con las preguntas que nos hacían el viernes. Venga, muy rápido, Carmen, porque muchas son del tema de canibalismo. José Martín nos decía: hola, enhorabuena por el programa. Ya que habláis del gran blanco, ¿creéis en la posibilidad de que el megalodón siga habitando nuestros mares? El gran blanco, el gran tiburón blanco. Y es que el viernes a 1:30, siempre repetimos los horarios, que todavía hay muchos que parece que no lo sabéis y que nos preguntáis constantemente. Viernes a 1:30 después del larguero, domingo de 3 a 4. Bien, a esta hora hablábamos del gran tiburón blanco, el megalodón carcarias, ese que podía llegar a medir 20 metros y que, según muchos científicos, sí que sigue ahí. Os prometemos ese programa muy prontito, Enigmas de las Profundidades. El hombre lobo español, nos pregunta otro amigo, ¿mataba por hambre o por su transformación? Bueno, te doy una noticia de última hora, Carmen. Me acabo de enterar de que están rodando una película. El viernes que viene también hablaremos de otra película, Platillos Volantes y Suicidios OVNIs en España, pero me he enterado que están rodando una coproducción española y creo que americana, una película que se llama Roma Santa, que va sobre Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo gallego, el buhonero que mató a 13 personas creyéndose lobo y del que hablamos aquí. Estamos dando muchas ideas, ¿eh? A mucha gente. Sí, los hay que pedir de derechos. Me parece que se están apuntando a nuestros temas. Hay que pedir derechos. Mónica desde Asturias nos dice... Ah, bueno, perdona, Carmen, ¿mataba por hambre? No, parece que mataba por transformación, por locura, ¿no? Mónica desde Asturias nos dice, ¿hubo canibalismo durante la Guerra Civil? Bueno, pues canibalismo no lo sabemos. Lo cierto es que como estamos ya aquí todos en penumbra, yo miro de vez en cuando hacia atrás, este estudio 1, por cierto, a las preguntas, las 1740, haremos, ya os digo que sí, un programa con público aquí en Madrid, o varios programas con público, con vuestras preguntas, y que estéis aquí en esta mesa. Estamos Katia Rocha, Carlos Barroso, por supuesto nosotros dos, Carmen e Iker, pero ¿a quién se le ocurre a estas horas ponernos un oído de lobo? Que estoy seguro que a algunos que vayan por ahí por los caminos les ha dado la sangre en las venas. Pues bueno, hoy tenemos sorpresa. Nuestro lugarteniente de lujo, por supuesto, el maestro Antonio Bravo, en la nave del misterio. La película vive en canibalismo o necesidad, nos decía José de Ontinyent. No llegamos a hablar del tema, ¿verdad? Pero además, es una historia que se basó en un hecho real. La película y el libro, ¿no? Sí, claro, las dos. Se basó en el accidente que tuvo un avión en los Andes el 13 de octubre de 1972. Iba un equipo entero de rugby chileno y, pues, la verdad, tuvieron el accidente y estuvieron durante mes y medio perdidos en las montañas, con las temperaturas bajo cero, casi se congelan. Muchos de ellos murieron de congelación, otros por el accidente, y por desgracia, pues sí, tuvieron que recurrir a comerse a sus propios compañeros. Yo he leído el libro, Iker, y ellos, sin ningún morbo, porque era una necesidad en aquel momento para sobrevivir, decían que pues primero empezaron por la gente que menos conocían y acabaron por comerse a sus propios compañeros. Caso de canibalismo involuntario, y lanzamos la pregunta de vosotros, ¿comeríais en caso de muerte a otro ser vivo? Yo creo que ahí ni siquiera somos conscientes, ¿no? Imagino que la maquinaria del animal que llevamos dentro. Además, la familia actúa. De la gente que murió lo entendió perfectamente porque pensó que sus hijos hubieran hecho lo mismo. Muchísimas preguntas con ese especial que hicimos de canibalismo, viajando a la civilización y a las selvas amazónicas y africanas. Cuéntanos, Carlos. Nos pregunta también otro amigo por otro tema que tocamos aquí en Milenio 3. ¿Qué pasó con el torero español de Lima y qué hacen con los órganos? Bueno, pues mira, recién ha dejado este estudio el compañero y maestro Manolo Molés y todo su equipo de Los Toros. Recuerdo que Manolo nos informó en primicia de esa historia, que él sacó, por supuesto, en su programa, y que se convirtió en un misterio. El misterio está donde menos lo esperamos. Aquel pobre hombre, aquel torero español, José Tomás Reina Rincón, que pudo ser víctima de un ritual, al final no lo hemos sabido, que pudo ser víctima del tráfico de órganos. Algo ocurrió, pero ¿os acordáis el terrible drama? Hablamos con abogados, con forenses. Llegó a España, y un solo detalle, porque ahora las 3 y 20 es un poco crudo. Cuando abren el ataúd, se dan cuenta de que ese hombre, ese torero, no tenía cerebro. Tenía las páginas telefónicas en vez del cerebro. Le habían quitado todos los órganos. Era un pellejo. Era un hombre vacío. Y el enigma, como siempre, pues continúa ahí.
Otro amigo nos decía, los Yanomami, mal llamados aucas salvajes, no son caníbales. Bien, eso es muy interesante porque empezábamos el programa del viernes con unos trozos de filmación sonora de Holocausto Caníbal, esa terrible película de Ruggero Deodato que hizo que el director fuera casi casi a la cárcel porque mucha gente pensó que era un reportaje real de unos reporteros que se adentraban en la selva Yanomami y desaparecían devorados por los caníbales, aunque ellos también eran un poco salvajes, los periodistas me refiero. Pero al parecer todo fue un gran truco y los Yanomami fueron los grandes perjudicados. Se quedaron con eso, con el San Benito de caníbales para toda la vida. También nos ha llegado un mensaje, por favor, firmarlos, esos SMS, sí, para que luego demos el nombre de los ganadores. ¿Se conoce algún caso de canibalismo en España últimamente? Hablamos con el más prestigioso forense español el viernes pasado, don José Antonio García Andrade, nos puso los pelos de punta como siempre, un hombre profesor de la Universidad Complutense, 4.000 autopsias a su espalda, y nos hablaba de un caso años 50-60, el hombre dohunto de Galicia, que es que abría en canal a la gente y se bebía sus grasas. Impresionante. Calpe 94 nos decía, ¿podremos tener un especial de pueblos malditos? Pues muy pronto, y además en dos versiones importantes, siempre, 7640, palabra milenio, para plantearnos temas, personajes, casos, lo principal. Dos versiones, uno, pueblos donde ocurren cosas raras, y vamos a ir dentro de poco a uno, y también etnias malditas españolas. ¿Habéis oído hablar de los agotes, el pueblo maldito navarro? ¿Habéis oído hablar de los brañeros de Logrosán en Extremadura, de los nanus de Freser? Bueno, hubo etnias, etnias culturales y gentes malditas en España durante siglos, maldecidos. Les dedicaremos un programa porque es conocer nuestra historia. Hola amigos, quiero saber el caso de Tacande, la famosa casa de La Palma en las Canarias. Besos a todos y seguid así. Pues ha habido noticias de última hora, igual adelantamos si nos da tiempo hoy o si no la próxima semana desde allí, desde Canarias, con nuestros corresponsales. La historia de Tacande es uno de los primeros casos de espiritismo en España, en una casa, lo contaremos. Y por último nos dice Javi de Zaragoza, tengo una duda respecto a Jesús. ¿Estuvo casado con María Magdalena? ¿Tuvo un hermano gemelo? ¿Fue su padre Judas de Gamala? Bueno, muchas teorías, sobre todo por la impresión de Juanjo Benítez y su reportaje en Planeta Encantado. Recordéis que la pasada Navidad, bueno, quienes nos siguieseis, porque por fortuna os incorporáis muchos, hicimos varios programas sobre Jesús, el otro Jesús, el Jesús desconocido, con teorías tan arriesgadas como la descendencia de Jesús y tantas cosas. Bueno, esta Navidad puede que volvamos con el tema y os daremos los últimos datos. Y ahora, si os parece, lo que vamos a ir haciendo, Carmen, es montarnos en la actualidad, porque ha habido una noticia de algo del alcance, de algo alcance importantísimo. Tiene que ver con el Monte Ararat, tiene que ver con un lugar, bueno, misterioso, pero a la vez con un componente muy religioso. Siempre se ha hablado, fotografías aéreas, expediciones, que había allí restos del Arca de Noé, que existió de verdad, según muchos especialistas, arqueólogos de gran renombre, y ahora tenemos desde Rusia noticias de ultimísima hora sobre el Monte Ararat y la supuesta Arca de Noé. Cuéntanos, Carmen. Pues una expedición asegura haber descubierto el Arca de Noé. Esto lo afirma la expedición organizada por la Asociación Rusa Planeta Desconocido. Al parecer, según el jefe de la misión, el Arca de Noé no se encuentra, como anteriormente se pensaba, en la cima del Monte Ararat, sino a unos 30 kilómetros. Todos los detalles nos los trae nuestro corresponsal de la cadena SER, el compañero Rodrigo Fernández. Los armenios nunca han dudado que el monte en el que quedó el Arca de Noé después del diluvio es el Ararat, como lo dice la Biblia. Y ahora una expedición dirigida por el lingüista y documentalista ruso Andrei Polyakov asegura haber demostrado que es verdad. Polyakov afirma que descubrió los restos del Arca de Noé precisamente en ese monte sagrado de los armenios y cristianos. Los restos del Arca, una enorme estructura de madera petrificada, habrían sido fotografiados anteriormente desde el espacio, según algunos especialistas. Para subir al Ararat, Polyakov tuvo que obtener permiso de Turquía, país donde ahora se encuentra el monte. El documentalista explicó que el arca en realidad no se halla en la cima, sino unos 30 kilómetros de allí, en las montañas aledañas, como se dice en la misma Biblia. La estructura petrificada tiene 150 metros de largo por 25 de ancho y 15 de alto. Polyakov piensa que en realidad no hubo una sola arca, sino más bien una flotilla de naves, y señala que la última palabra la deben decir, por supuesto, los especialistas. Él, por su parte, prepara ya una nueva expedición para buscar más restos de las arcas de Noé. La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver, Milenio 3, en la SER. Y desde luego tenemos que viajar al asunto de los ovnis, siempre presente, desde hace un tiempo bastante dormido, esa es la impresión que nos da.
Sin embargo, hay noticias de última hora, noticias de tipo cósmico, sobre todo en el cono sudamericano, noticias inquietantes y que, como siempre ocurre con este misterio, es increíble. También esperamos vuestros mensajes. ¿Qué opináis de los ovnis? ¿Qué está pasando? Hubo algunos casos en España hace bien poco, pero es que en Venezuela ha sido uno de los lugares donde ha rebrotado esta historia, y además casos muy bien documentados. Cuéntanos, Carmen. Desde el pasado 21 de octubre se vienen produciendo avistamientos ovni en el Ávila, una montaña venezolana donde, según los lugareños, es muy frecuente tener este tipo de observaciones. La señora Alicia Peralta aseguró que esa noche estaba observando un extraño objeto luminoso de grandes dimensiones que se encontraba a las afueras de Caracas. Según dijo, el ovni apareció de la nada, tenía una luz muy blanca y resplandeciente y se estuvo desplazando rápidamente por la zona durante unos segundos. Cuatro días más tarde, cinco personas observaron las evoluciones de un objeto circular de color negro que se desplazaba a gran velocidad y en forma lineal sobre las faldas del cerro El Ávila y posteriormente se ocultó entre las nubes. Y un día después, el 25 de octubre, Raquel Rivero informaba de nuevo avistamiento hacia las 7 de la tarde. La testigo dijo que se trataba de una intensa luz blanco-azulada que permaneció estática en el cielo durante unos 10 minutos. Después se fue apagando lentamente hasta desaparecer por completo. Pero es que no solo ha sido así. También en República Dominicana, que estamos hablando de las mismas fechas, hemos hablado de Venezuela, en República Dominicana la prensa del país también habla de historias de ese tipo. Cuéntanos. Filmaciones, Iker. Filmaciones por parte de un cámara del Canal 25, Noendi Valerio. Grabó el pasado 5 de octubre un extraño artefacto que despedía humo, no emitía ruido alguno y chocó contra la tierra. Eso es lo más curioso, porque varios residentes en la ciudad de Navarrete también aseguraron que vieron pasar un objeto volante a gran velocidad que desapareció en una montaña cercana. Desde ese momento, el Departamento de Investigación de Accidentes de Aeronáutica Civil comenzó la búsqueda en la zona donde pudo producirse el impacto, pero por el momento no han hallado ningún rastro. Y es que cada vez que hablamos de ovnis, ¿cómo suena, madre mía, esta sintonía que nos pone don Antonio Bravo? Ya Michel Jarre, Oxígeno 1, esta música tiene pues casi 30 años y es el cosmos. Es que estamos viendo, Carmen, que son casos no simplemente testimonios, sino aeronáutica civil, el ejército interviniendo en ellos. Sobre todo porque algo se ha estrellado. No han podido localizarlo porque los vecinos dicen que en la zona hay muchas nubes, mucha vegetación que puede tapar ese artefacto que ha caído y que no han cesado la lluvia en los últimos días. Además, los radares del cercano aeropuerto Gregorio Luperón no registraron nada en sus radares, pero tampoco tienen registrado ningún avión que sobrevolara esa zona durante la noche del miércoles, que es cuando se produce esa caída de objetos. Las fuerzas de seguridad no descartan que pudiera tratarse de un aerolito o incluso un meteorito lo que impactó contra la montaña. Pues si fuera poco, esta mini oleada que se está viviendo en América, hablamos de Venezuela, República Dominicana, nos llegan las noticias, claro, con la rapidez hoy en día de los medios informáticos, portadas de los periódicos, también, parece mentira, Argentina. Un equipo del programa Informe Central de Canal América ha captado con sus cámaras las evoluciones de un objeto volante no identificado que se desplazaba sobre la ciudad argentina de Maimara. Alfonso Vidondo, que desde hace varios años se dedica a la investigación OVNI, aseguró a los periodistas que podía comunicarse con los tripulantes de estas naves de forma telepática y por ello llevó a todo el equipo de televisión a Jujuy, el lugar donde iban a aparecer. Vamos a ver, Carmen Porter, aquí hay que recapitular, que tú eres la reina de la información, la base de datos de este programa, pero aquí hay que recapitular. Aquí esto, vamos a ver, estamos viendo observaciones de ovnis y nos encontramos con un personaje, un elemento muy típico del pasado, muy típico de los años 70, que es el contactado. Caramba, es que yo alucino, llevamos casi 150 programas y todavía no hemos hablado de contactados, creo. Hablaremos de contactados, los que se creen en poder de provocar fenómenos en el cielo, por lo menos de anunciarlos y que luego se corroboren. Pero hacía mucho tiempo, muchísimo, que no teníamos noticias de contactados. Bueno, este tal Alfonso Vidondo parece que habla con los medios y algo ocurre. Es más, los medios son incluso los que, sabiendo que se acerca a este monte, a este lugar, a Jujuy, son ellos los que le piden que, si es verdad que puede contactar con estas naves, pues que les lleven allí. Vidondo afirma que les pidieron que les llevaran a ver los ovnis para que los pudieran incluso filmar. Así que les condujo al lugar y mientras ellos me hacían el reportaje, dice, las naves me comunicaron que iban a aparecer detrás nuestro. Nos dimos la vuelta y una de las naves estaba en lo alto. Ellos se sorprendieron muchísimo y la filmaron.
Según el productor de televisión Marcelo Peralta, que se encontraba allí, y el cámara Alfredo Vilanda, se trataba de una luz muy grande que pasó muy despacio sobre sus cabezas y desapareció. Después, según siempre sus afirmaciones, aparecieron más y estuvieron varios segundos hasta que volvieron a desaparecer. El contacto, en teoría, se produjo, o algo vieron extraño. Yo, tú sabes bien, Carmen, que he conocido en su lugar de origen algunos de los grandes contactados, como Sisto Paz en Lima, o como alguna gente también en Argentina, en el Cerro Uritorco. Yo tengo mucha desconfianza, claro, yo siempre lo digo. Soy de mal recibido en todas partes, demasiado escéptico para los crédulos y demasiado crédulo para los escépticos. Bueno, el término medio no debe estar tan mal, pero lo cierto es que yo tengo, bueno, cierto resquemor con estos personajes. Pero claro, hablamos de equipos de televisión que han ido a un lugar donde esta gente decía que iban a aparecer luces. ¿Os ha pasado a vosotros también alguna vez? Esperamos vuestros casos. Ahora mismo recomendamos un disco y un libro para vuestra colección particular, y enseguida estamos con vuestras sugerencias, preguntas, críticas, lo que queráis. Milenio 3 en la SER. Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin Nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER. Hora mágica, 0333, pone aquí en el reloj del estudio 1 de la cadena SER, 11 grados fuera en el exterior en la Gran Vía, y vamos a viajar. Hemos pedido, como siempre, a nuestro compañero Carlos Barroso que abra el viejo archivador, ese donde están los expedientes secretos. Hemos recibido, como hay mucha gente joven sobre todo que se va incorporando, y no sabéis cómo os lo agradecemos, muchas preguntas en torno a grandes misterios que ya hemos tocado, por ejemplo Nazca. Pero hay que a veces resumir en minuto y medio qué es Nazca, porque mucha gente todavía no lo sabe. ¿Qué ocurre ahí en Nazca? ¿Qué ha pasado? Bueno, Carlos ha abierto ese archivo y os intenta explicar con esta música maravillosa qué es eso, las pistas de Nazca. Año 1939. Un avión sobrevuela el centro de Perú. Sus pilotos descubren algo sorprendente. A cientos de kilómetros bajo sus pies hay unos dibujos extraños. Representan animales, aves y numerosas líneas rectas o espirales. Acababan de encontrar uno de los mayores enigmas de la humanidad, que todavía sigue sin respuesta. Las medidas de los dibujos de Nazca son tremendamente exactas. Sus dimensiones solo hacen posible que sean vistos desde el cielo. Las teorías sobre sus creadores no han faltado a lo largo de los años. La mayoría piensa que quienes hicieron esos dibujos podían volar o estaban dirigidos por alguien que podía hacerlo. De otra manera, hubiese resultado casi imposible realizar esos trazos con una geometría tan perfecta. Hay quienes creen que se trata de un calendario astronómico anterior a los incas. Otras teorías apuntan a seres extraterrestres como posibles autores de las señales. En la actualidad, la ciencia se muestra incapaz de explicar el origen y la forma de ejecución de los dibujos de Nazca. Lo único cierto es que ahí siguen, en medio del desierto, desafiando las leyes de la lógica y del tiempo. Qué maravilla, las pistas de Nazca. Siempre es bueno volver a sobrevolarlas. Lo hicimos un día con uno de los pilotos de Aerocóndor y nos quedamos fascinados. Los que lo hemos visto en vivo nunca podremos olvidar la impresión. Por ejemplo, cuando sobrevuelas con la avioneta y te topas con una figura que tiene casco, que tiene unas botas, que tiene dos ojos perfectamente redondos, que alza una mano a los cielos. Está ahí desde hace 2200 años. Tiene el tamaño de una casa de 28 pisos. Se construyó sin que sus creadores la vieran nunca. Solo se puede ver a cientos de metros de altura. Y el retrato es este. Un casco como una media esfera, como una media sandía, dos ojos grandísimos, botas sobredimensionadas, un cuerpo grueso y esa mano que saluda a los cielos. ¿Quién la hizo? Si lo hicieron los Nazca, debieron ser ellos, en la arena, lo dejaron grabado para que durase siglos. ¿Para qué?
¿A quién saludaba aquel hombre? ¿Fue el retrato de alguien que alguna vez llegó hasta allí y que se fue? ¿Cuántos enigmas en torno a uno de los grandes misterios de la humanidad? Nazca, ojalá un día viajemos hasta allí y podamos contaros, micrófono en mano, el misterio que todavía late en ese increíble desierto, el desierto más seco del planeta Tierra. Y es momento, Carmen, para volver a conectar con nuestros oyentes, la vía directa, porque hay muchísimos mensajes. Pues sí, es 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio, y la pregunta que vosotros queráis, la opinión que queráis darnos. Sabéis que el coste de la llamada es 0,60 céntimos. Pues Álvaro de Madrid nos dice, saluda a todo el equipo, ¿por qué no habláis un día de los viajes en el tiempo? Enhorabuena, sois estupendos. Nos lo preguntan mucho, los viajes en el tiempo, es verdad, hay que hacerlo, ¿eh? Hemos tocado algunos temas como el cronovisor del padre Arnetti, aquel misterio del Archivo Vaticano, de un hombre que parecía y quería fotografiar el pasado. Hay mucha teoría sobre todo esto. Lovecraft, recordamos, sorteamos los 7 primeros libros, todavía casi no están ni a la venta, de la colección Lovecraft, auténtica joya para los que hagamos el misterio, 7 ganadores. Pues bueno, Lovecraft también habla de eso, de hombres que, variando la historia, viajaron atrás en el tiempo. Hola, me llamo Miguel, soy de Candeleda. Ya el viernes os hice una pregunta y no fue contestada, os la recuerdo. La peli Matanza de Texas dicen que está basada en un hecho real. Bueno, pues yo eso sí que no lo sé. ¿Por qué hay diferentes teorías? Porque claro, por desgracia en Estados Unidos tienen para elegir, asesinos en serie, por desgracia digo. Pero como dentro de nada en el Archivo del Misterio va a ser un libro precioso, Cine y Música Maldito, de Antonio Luis Moyano, un gran especialista, llamaremos a Antonio Luis y que nos cuente y ir preguntándole todas las dudas que tengáis sobre el cine maldito, ¿os parece? Soy Riesgo de Alicante. ¿Qué órganos tienen que estar en buen estado para congelar un cuerpo? Bueno, según nos decían en el programa de hace 2 semanas de la criogenización, debería estar todo el cuerpo en buen estado para que el nitrógeno líquido se mantuviese en, bueno, en perfecta conservación. La teoría de criogenización, lo repito porque ha causado mucha polémica este programa, es que hay que congelarse muerto. Y luego dicen los científicos con los que hablamos de Alcor, los médicos que estuvieron aquí, pues que hay que reanimar, que creen que la ciencia puede reanimar, pero claro, imagino que no con grandes daños cerebrales, sobre todo cerebro y corazón, decían que eran las dos grandes claves. Otro amigo nos dice, tenía 5 años, vi un hombre de negro, todo negro, sin cara. ¿Qué explicación tiene esto? Lo recuerdo todavía. Un testimonio, uno más. Carmen, ¿cuántos hemos recibido de sucesos? Muchísimos, de visitantes de dormitorio además, o de ver, o de observaciones de seres extraños. La verdad es que hay muchísima gente a la que le pasan este tipo de cosas. Nos preguntan, claro, no tenemos solución. Intentaremos con especialistas en psiquiatría, con especialistas en investigación, hasta con investigadores que han vivido experiencias de este tipo, bueno, pues acercarnos. Nos prometemos un programa bomba. Un programa bomba sobre el fenómeno de los que llamaron pomposamente VDD, visitantes de dormitorio, que empieza en Estados Unidos realmente, pero como todo, creo yo, viene de mucho más atrás. Y en la Edad Media, pues serían demonios, duendes, íncubos, súcubos, lo que fuera. Y el ser humano va transformándolo. Lo que sí quedaros, porque nos lo preguntáis mucho, es con lo de visión hipnagógica e hipnopómbica. ¿Qué nombre es? Sí, nos estáis preguntando al 7640 constantemente con la palabra milenio. Bien, hipnopómbica e hipnagógica. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa? Según la psiquiatría, imágenes como diapositivas del sueño que se nos quedan ahí, trabadas, que no sabemos diferenciar de si estamos dormidos o despiertos, y que por desgracia, a estas horas es un poco duro, lo repito, la escena que se ve es una cara que se acerca. Esto podría dar lugar a muchos casos, pero bueno, haremos especial con vuestros testimonios. Firmar por si acaso algunos de esos mensajes para poder llamaros y contactar con vosotros. Eduardo desde Valencia nos dice, atención Iker, yo soy vigilante, esta noche he visto una nave y no era un avión, se ha parado cerca mío y me he quedado petrificado. ¿Qué, de dónde escribe este hombre? Desde Valencia. Desde Valencia, vigilante. Uh-huh. Esta noche he visto algo extraño. Sí, y una nave, según él. Bueno, nave es mucho y decir. No era un avión. Pero supuestamente estaba cerca, hombre, ¿nos pueden dar más información? Al parecer, o a ver si... sí, porque dice, se ha parado cerca mío, bueno, me he quedado petrificado. Y es un guardia de seguridad. Vigilante. Bueno, pues habría que ver si más amigos de Valencia han visto algo parecido, porque últimamente parece que los cielos andan revueltos. Marcos Villavieja nos dice, si hay tantas pruebas, ¿por qué no se le da la relevancia que merece? Me imagino que en torno a OVNI. Al asunto OVNI. Bueno, pues porque por desgracia creo que pruebas no hay. Es decir, estadísticas, tenemos pruebas de observaciones, ya tenemos ciencia, tiene que experimentar con las cosas, no puede negarlas, tiene que experimentarlas, y de momento un OVNI no se puede experimentar. Sabemos que hay un fenómeno, lo que no sabemos es qué hay detrás del fenómeno. Yo en ningún momento en mi vida he dicho que hay extraterrestres, no lo sé. Hombre, me parece mucho desperdicio un inmenso universo infinito y que nos creamos tan increíbles como para ser los únicos, ¿no? En el fondo seguimos siendo un poco torquemadas, nos creemos los únicos. Pero, bueno, pruebas de laboratorio, no las hay. Y si las ha habido, que no lo sé, no nos lo han dicho.
Manuel de Alcañiz, Manuel Alcañiz desde Teruel nos dice, ¿podíais hablar de los vampiros de energía? Un saludo. Bueno, pues es interesante, ¿eh? Es la gente que dicen que te chupan energía, que estás con ellos. ¿Y no te pasa, Iker, que hay gente con la que estás descarga. Y de repente te descargas, estás como si te quedaras? ¿No os ha pasado alguna vez? A mí sí, a mí hay gente, no vamos a decir bien, pero que sí que me pasa. Sí, espero que no nos pase mutuamente, porque después vamos a acabar dormidos delante del micrófono. Bueno, y después de todo esto, por supuesto, todos los temas que nos planteáis, todas las historias que nos enviáis, nunca acaban en saco roto. Leemos todos los mensajes, intentamos ponernos en contacto con muchos y surgen muchas historias. Y además, no solo con S7640, pues para los sorteos, para las historias, seguiremos regalando, sorteando los CDs con 130 programas de Milenio 3, que no veas el éxito que están teniendo. Y Carmen, tienes otra carta entre las manos, hoy es día de cartas, porque hay detalles que nos llegan, ¿no?, que son muy bonitos, detalles de oyentes que envían sus cartas a papel y a boli, y bueno, queríais comentarnos algo. Julián Guillén nos escribía una carta y nos dice, señor Iker Jiménez, decirte que hace tiempo estoy escuchando Milenio 3, tengo cerca de los 80 y de noche no puedo escuchar el programa, me da miedo, me da miedo y no me importa decirlo, lo grabo y lo escucho al día siguiente. Cintas de hora y media tengo bastantes. Los programas no los pueden poner a gusto del oyente. No sé si tendría más aceptación durante el día. Es que de madrugada y estos ruidos tan extraños ponen nervioso a cualquiera. Bueno, es por eso un gran saludo a este amigo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Que nos escucha siempre, de día, porque como ha dicho, le da miedo. Y que bueno, que espero que sigan con Milenio 3 por mucho tiempo. Y un saludo para todo el equipo de vuestro amigo Julián Guillermo. Pues Julián, un abrazo para ti, por supuesto. Nos encanta tener gente tan joven de espíritu al otro lado de los micrófonos. Y ahora, si os parece, hacemos una nueva pausa, porque esta vez sí, la semana pasada no pudo ser. Tenemos dos libros esperando, dos libros maravillosos. Abrimos nuestra biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Qué músicas más bonitas, madre mía, como para abrir la biblioteca. Y antes de venir estaba ahí en la biblioteca, Carmen, estaba ahí con los libros. Yo es que cuando estoy entre libros me transformo, ¿no? Creo que es como si cada uno de esos objetos de poder nos transmitiera, ¿no?, su misterio. No sé qué maestro dijo una vez que eran eso, más poderosos que las armas. Bueno, espero por lo menos creerlo, ¿no?, que los libros son los objetos de mayor poder que ha hecho el ser humano, donde viajan las ideas, las revoluciones, los pensamientos. Y como siempre, nuestra biblioteca heterodoxa, distinta, para hacer pensar, desde luego, recomendamos dos libros. Uno moderno, que se puede encontrar en las bibliotecas, en las librerías, y otro que ya es muy difícil, pero que puede aficionaros a ese hábil deporte de la búsqueda en las librerías de viejo. El que tengo yo en las manos es de la editorial Grijalbo. El título es un número, una historia alucinante. 1421, el año en que China descubrió el mundo. Y su autor, un importantísimo almirante de la Real Naviera Oficial Británica, Gavin Menzies, un hombre que por su oficio ha recorrido todos los mares y que se documentó durante muchísimos años, en definitiva, para crear una historia alucinante. Documentación, mapas, fotografías. Según él, siempre según él y sus estudios, el 8 de marzo de 1421, 71 años antes que Colón, de China, de la zona de Zhuhai, salió una flota de 107 barcos juncos. Tenían casi 150 metros de eslora. Eran grandísimos navegantes, tenían conocimiento de la cartografía, y según parece, y en este libro se documenta, esos chinos llegaron a América, al mundo perdido. Y es que cuántos enigmas hay en torno a las civilizaciones que parece ser surcaban los mares mucho antes que Colón, sin quitarle un ápice, por supuesto, de valentía a Colón. Yo os propongo, con este libro 1421 en las manos, os propongo ese programa, a ver qué os parece, qué me decís. Los misterios de Colón como personaje, cómo fue su viaje realmente, por qué, por ejemplo, estaban las cruces templarias, curiosísimo, en sus barcos, qué pasó de verdad, sabía dónde iba, fue un accidente. Y también hablaremos de cartagineses, fenicios, vikingos, con las pruebas, los documentos, los grabados en América que demuestran que alguien mucho antes estuvo por aquellos lugares. Y tú tienes algo inencontrable en las manos, Carmen, un libro azul, por desgracia muy difícil de encontrar, y creo que de los primeros que en España tocaron este tema. Pues sí, se trata del gran libro de los vampiros, Tratado de Upirología,
El autor es Ángel Gordon, la editorial es Aura y el año de publicación 1987. El autor hace un minucioso estudio sobre la figura del vampiro desde su nacimiento en la más remota antigüedad hasta su desarrollo en el centro de Europa en la Edad Media. Un capítulo muy interesante y que es el que dedica los informes y documentos oficiales sobre vampiros. No hay solo sobre ovnis, también sobre vampiros. Gran estudioso, Ángel. Como el que realiza el médico de la emperatriz María Teresa de Austria, o el caso de Rosita Iolakin, que fue declarada vampiro y condenada a la hoguera. También recoge algunos de los medios que durante la historia se han utilizado para luchar contra los vampiros. ¿Medios para luchar contra vampiros? Como colocar espino en las puertas y ventanas, echar agua bendita sobre las tumbas de los que creían que podían ser vampiros, y los clásicos como los ajos o la estaca. Y también recoge al final del libro toda una filmografía que hay sobre vampiros y una bibliografía muy extensa. Además hay una palabra, una frase en la portada que dice: la fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia. Ángel Gordon, el gran libro de los vampiros, tratado de vampirología, el primero que hubo en España, temas apasionantes. Seguiremos hablando de vampiros, hablamos de Vlad Tepes como figura histórica, pero no del vampirismo, y sobre todo del miedo al vampiro en Centro Europa. Caza vampiros, gente que era desenterrada y empalada por miedo a que volvieran a la vida, algo increíble, historia pura, como eran aquellos empalados de la época de Vlad Tepes. Y como por ejemplo, el viernes pasado, un forense, el más importante de España, nos hablaba de un vampiro real, de ese hombre dohundo de Galicia. El mundo de la sangre, siempre tan unido al misterio. Es nuestra recomendación. Si lo encontráis por ahí en alguna librería de viejo, no lo dudéis. El gran libro de los vampiros. Y tampoco Gavin Menzies, Grijalvo, 1421, el año en que China descubrió el mundo. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. ¿Y qué te parece, Carmen, si ya que decía el señor Menzies, este almirante tan importante, qué documentación, qué fotografías, qué imágenes? Bah, yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Cartago, investigando a los cartagineses? Sí. Que tenían barcos que, bueno, que durante siglos no se hicieron mejores barcos que esos, auténticas ciudades marinas, que inventaron lo que era el submarinismo, con vejigas de buey, se metían y apuñalaban a la gente subiendo, abordando barcos, porque podían bucear, algo increíble. Bueno, los cartagineses y en Cartago hubo, dicen, teorías de que viajaron a América, y hay inscripciones en cartaginés en algunos sitios de América. Algunos hablaban, por ejemplo, recuerdo perfectamente, junto al pan de azúcar, hubo una inscripción muy polémica que decía: Mal, Tirón, eran dioses maléficos, ¿no?, los que ellos imploraban en sus viajes. Salvadnos, hemos llegado hasta aquí sudando, enfermos, llenos de llagas. ¿Qué misterio de los viajes transoceánicos? ¿Qué te parece, Carmen, si conectamos con nuestro historiador preferido, Nacho Ares, su Historia Perdida, director de la revista de arqueología? Por cierto, ¿qué me va a parecer escuchar a Nacho? Siempre un placer. Un placer, director de la revista de arqueología. Y el exitazo de la Historia Perdida, muchos miles de ejemplares vendidos. ¿Cómo nos acerca esta historia? Ha nacido este libro con este programa. Ahora, dentro de nada, o ya en las tiendas, La Historia Perdida 2, de Nacho Ares. Bueno, Nacho quiere hablarnos, Carmen, de que la geología está demostrando que muchos monumentos misteriosos eran de antes de lo que pensábamos, y todo lo que eso implica. Nacho, estamos contigo. La arqueología se ha convertido en una ciencia interdisciplinar a la que aportan sus estudios multitud de especialidades. Una de las más importantes es la geología, que mediante el análisis directo de los lugares en donde se realiza la excavación, ha ofrecido datos, en muchos casos desconcertantes, sobre la datación de algunos monumentos. En los años 90, el geólogo Robert Schock, de la Universidad de Boston, ofreció los resultados de sus últimos estudios en la Esfinge de Giza, en Egipto. La erosión que sufría este león del desierto, lejos de haberse producido gracias al viento que durante siglos ha asolado esta planicie, solamente pudo ser producto de la intensa actividad de la lluvia. Partiendo de esta base, el único momento de la historia de Egipto en el que este hecho se pudo haber producido no es el 2500 a.C., fecha en la que los egiptólogos datan este monumento, sino en algún momento desconocido entre el año 7000 y 5000 antes de nuestra era. En México,
a casi 12.500 kilómetros al oeste de la meseta de Giza, son numerosos los yacimientos que podrían ser datados en fechas anteriores a las que se cree. La pirámide mexicana más antigua es la de Cuicuilco, que según todos los arqueólogos pertenece al siglo IV antes de nuestra era. No lejos de ella existe una construcción con una extraña complejidad en su estructura interna, que pronto la convirtió en el centro de miradas de los investigadores. Al poco de comenzar las excavaciones, se descubrió un manto de lava que había tapado parcialmente la pirámide por tres de sus costados y algo más de 155 kilómetros cuadrados en aquella región, al sur de la Ciudad de México. Según los geólogos, la fecha más cercana en la que podrían datar la erupción del volcán no podía ser posterior al 6000 a.C., mucho antes de lo que todos habían imaginado. La Esfinge y la Pirámide Mexicana son solamente dos ejemplos de una larga lista de yacimientos en prácticamente todos los lugares del planeta. Tampoco ofrecen cronologías fantásticas. Solo habría que retrasar la cronología oficial en 4.000 o 5.000 años. El problema reside en llenar esos años de vacío, miles de años que asustan a cualquier arqueólogo. Milenio 3, periodismo de lo desconocido. Por supuesto que también haremos esos CDs sorteándolos siempre como regalo para amigos de las músicas de Milenio 3. ¿Cuántos nos lo pedís? Y con los programas que nos los piden un montón de gente, como Carlos de Granada, que dice que dónde conseguir los libros del Archivo del Misterio y cómo conseguir los CDs del programa. Bueno, los libros del Archivo del Misterio de Trevedad, en cualquier sitio, cualquier gran librería. Pero los... O a través también de la página web, en ikerximenez.com. Sí, puedo decir ikerximenez.com, pero hay una cosa, que es que, estimados amigos, las sintonías de los programas no se pueden vender. De momento es un sorteo que hacemos siempre para que estéis con nosotros. Como ahora vamos a sortear enseguida estos libros de Lovecraft. Vamos con las preguntas, Carmen. Un amigo nos dice: me llamo Tony, tengo 36 años y a los 18 perdí a mi hermana mayor. Me mudé a su piso y ocupé su habitación. Aún recuerdo su cara entrando, flotando en la habitación. Hola, soy Juan Carlos de Palencia. Me gustaría saber cómo conseguir los expedientes desclasificados de los fenómenos OVNI en España. Bueno, puede acudir a algunos libros donde están publicados, y si quiere acudir a los originales, que yo no sé si ahora se puede ya, era la Biblioteca Central del Ejército del Aire aquí en Madrid, en Moncloa. Tendrá que pedir un permiso, una autorización. Yo recuerdo en mi época que era el capitán David Libreros, un hombre muy amable, y ahí están pues con unos 3.000 expedientes, 3.000 folios con información OVNI. Yo siempre digo, cuando me dicen, ¿tú crees, no crees? No, oiga, que es que no es creer o no creer en los ovnis como tema. Los ovnis están, y están en los expedientes del ejército. ¿Qué son? Ah, bueno, ahí ya. Así que, Biblioteca Central, Ejército del Aire, Plaza de Moncloa, en Madrid. Gonzalo de Alicante nos dice: amigos, una corrección. El equipo de rugby era uruguayo, el que iba a jugar a Chile. Es verdad, exacto. Eran los Sol Christians, que eran uruguayos. Me encanta esta audiencia, porque demuestra que podemos permitirnos el lujo de tener algún desliz, porque sabemos que estáis ahí. Aprendemos de vosotros y con vosotros, nunca lo olvidéis. Somos dos compañeros de ruta y siempre estamos de noche. Una noche vimos uno tan claro que hasta pudimos dibujarlo. Ay, pues, que se refieren a un ovni, tema ovni. Lo que ven nuestros compañeros del camión, ¿verdad? Sí. Y la de mensajes que nos envían. Dándole la un boca. Saludo, a llevar cuidadito por esas carreteras, de Dios, nos aparezca algo raro. No, bueno, y si se aparece algo raro, llamar a Milenio 3, ¿eh? Importantísimo. Un abrazo a todos los amigos que recorren las rutas de España ahora mismo. Hola, Ike, soy Raúl de Asturias. Hace años vi una bola verde fluorescente en el cielo que duró 2 segundos y desapareció de repente. ¿Sabes qué puede ser? Bueno, lo contaremos, dicen los expertos, Foo Fighter, bola de fuego, ¿no? Un fenómeno muy curioso. Como hay tantas preguntas, haremos el programa sobre ese y sobre todo lo que nos pidáis. Vamos con los ganadores rápidamente, Carmen. Venga, vamos. Venga. Yo he estado en el túnel... Espera. A ver, tengo en la mano la llamada de Chutlu. Rápido, que quiero darlos todos. Libro 1, venga. Carlos 28 desde Valencia. Yo he estado en el túnel de la muerte y hay una inmensa paz que nunca jamás la había sentido. Me dieron a elegir y dudé.
otro programa. Tendremos aquí a médicos del Hospital de Sevilla que están haciendo una investigación pionera en el mundo, es decir, en España, en Europa, en el mundo. Estaremos con ellos. Seguimos. El libro Dagon. Hola, me llamo Salva y tengo una foto donde aparece una figura, o no sé cómo llamarlo. ¿Me podéis ayudar? Gracias, sois geniales. Bueno, envíala rápidamente, milenio3@cadenaser.com. El libro La tumba, de Lovecraft. Guillermo de A Coruña. Buenas noches, gracias por dedicaros al misterio y regalarnos estas noches madrugadas. Me gustaría un especial sobre sectas destructivas. Bueno, todo esto estamos viendo son ganadores, ¿eh? Cada uno de ellos ganador. Ganador de El caos restante, de Lovecraft, una obra maestra. Soy Javi de Ávila. Quería saber si en Ávila ha habido avistamientos de ovnis o se ha producido algún hecho misterioso. Hombre, el caso de Muñico de la Torre, en plena guerra civil, año 38. Un extraño avión, un día lo contaremos. En los años 90 también hubo un avistamiento, incluso con unas piedras. Sí. Dejaron unos símbolos al lado de la cañada. La cañada. El clérigo maligno, Carmen, de Lovecraft. Sebas, que nos escribe desde Coria. Llevo un milenio escuchando si nunca y participando y nunca me ha tocado ningún premio. ¿Cómo se llama? Sebas. Sebas de Coria, ¿ves? Hay que insistir. El clérigo maligno para ti. Soy Joaquín de Zaragoza, os escucho siempre, sois los mejores. Y tú, Carmen, estuviste genial en El Código Rojo. Siempre me saben a poco los programas. Bueno, pues tú has ganado. Aunque me digas sus piropos, juro que hay manos inocentes que sacan los restos, ¿eh? Sí. El caso de Charles Dexter, otra de las obras mágicas, obras completas, por vez primera en España, de Lovecraft. Para ti, compañero. Y el último, un libro de Lovecraft que se el llama... El último para José de Badajoz. ¿Cómo se llama? Sordo, mudo y ciego, terrorífico. Una raya manta en la portada. Pues mira, le viene al pelo porque nos dice... Yo tuve una visita de dormitorio con tres seres de 1,80 y me dijeron que volverían a hablar conmigo. ¿Qué son? Problemas que nadie me interprete mal, mentales, la psiquiatría nos lo contará, nos lo contarán los investigadores, haremos ese programa. Nosotros, como siempre, somos un equipo de periodistas y nos quedamos con la información, ni opinamos ni queremos que, bueno, que os quedéis con ninguna verdad. La ciencia estará aquí y la investigación misteriosa también, y vosotros sacaréis toda la información. De momento, nos escuchamos el próximo viernes, ¿no, Carmen? Claro que sí, el próximo viernes a 1:30 estaremos aquí de nuevo con todos vosotros. Con un tema sensacional, los españoles que se dejaron la vía, se suicidaron por el tema OVNI en España, años 70 y en Cataluña. Y esa película, Los platillos volantes. Bueno, nos escuchamos, un abrazo. Dos menos 20 de la madrugada, bienvenidos, decía Edgar Allan Poe, que no hay mayor certeza que la de saber que vamos a morir. Edgar Allan Poe, con su sentido siempre trágico de la existencia. Por cierto, uno de esos personajes, una de esas figuras dignas de dedicarle un programa especial. Pero el corazón sigue latiendo. Nos quedamos francamente impresionados cuando el domingo por la madrugada, en ese horario especial de 3 a 4, Carmen Porter leyó la historia de un médico que recopiló durante años casos de supuestos enterramientos prematuros. Inmediatamente, a través de las vías de conexión con Milenio 3, hubo centenares, se puede decir así, de comunicaciones de interés por ese tema, un tema profundamente duro y macabro, el miedo en el fondo a la muerte. No queremos dedicar este programa de Milenio 3 solamente a esa gente sepultada en vida, sino que nos hemos puesto a estudiar, a indagar, a investigar, a hablar con forenses, con médicos, con antropólogos, y intentar comprender cómo en pleno siglo XXI seguimos teniendo ese miedo ancestral a la muerte y a lo que sucede en la muerte, en la agonía. Esta noche están muy atentos, vamos a descubrir fenómenos que ocurren en la agonía. Vamos a escuchar a personas que han vivido experiencias bastante duras dentro de tanatorios o de investigaciones forenses. Vamos a saber lo que es la criogenización. Vamos a hablar con médicos españoles que están trabajando en congelar cuerpos, así como suena, en estudiar con una serie de... no congelar sería la palabra, sino embalsamar o poder conservar cuerpos, incluso personas latentes, para en el futuro que éstas puedan ser sanadas. Y lo dicen médicos, no lo dice un cualquiera. Vamos a descubrir cómo hoy en día, siglo XXI, España, hay tecnología que se está vendiendo para, por ejemplo, evitar un enterramiento prematuro, evitar ser, como ocurría en aquel viejo cuento de Allan Poe, sepultado en vida. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. En 1986, concretamente el 11 de marzo, el periódico El País publicaba una noticia con el siguiente titular: aparece vivo en El Cairo un niño
que había sido enterrado hacía un año. La crónica era de Ignacio Cembrero, desde el Cairo, desde la capital egipcia, y decía lo siguiente: todo un barrio cairota se encontraba en plena efervescencia desde que el viernes pasado el niño Mohamed Chabana, enterrado desde hace casi un año, reapareció por la calle caminando con un traje funerario hacia el domicilio de sus propios padres. El pequeño Mohamed fue reconocido rápidamente por los vecinos de su familia, que se desmayaron o gritaron como histéricos al verle aparecer. El certificado de defunción era exactamente de hacía un año. La investigación se llevó a cabo por parte incluso de autoridades egipcias y, por supuesto, por los forenses. Al final se dijo que podía ser un acto de abandono de enterrador y de una mala comprobación del momento del óbito, del momento de la muerte. La prensa egipcia publicaba grandes titulares: espectacular fenómeno sobrenatural, 12 de marzo, 1986. Y es que casos de este tipo, aunque parezca increíble, aunque parece que viajamos al medievo, ocurren. Decir siguen ocurriendo sería aventurar demasiado, vamos a descubrirlo hoy con especialistas, pero lo cierto es que quizá representen el terror más profundo que tenemos, el de que nos sepulten en vida. Además, queremos indagar, como he dicho antes, en un montón de misterios que ocurren alrededor de esos últimos momentos. En el fondo tenía razón Alan Poe, ocurren un montón de cosas, sabemos que vamos a un mundo desconocido, y los investigadores, desde el punto de vista médico, forense, desde el punto de vista psiquiátrico, han intentado saber cómo perciben la muerte, tanto el que se va al otro lado, como los que se quedan y se reúnen ahí al lado de la cama. Vamos a descubrirlo, os prometo emociones fuertes. Aquí estamos todos, Juanma Frasquete, la nave del misterio, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Fue un pequeño recordatorio, un relato de un libro llamado Los enterrados vivos, del doctor Perón Autret, ¿no? Exactamente, en la madrugada del domingo contamos una historia de las que relata este médico, un hombre que había sido enterrado en vida y se estaba enterando de todo, de cómo era metido en el ataúd, de cómo incluso los sepultureros, al no poder encajarle bien, pues ponían una rodilla encima de su abdomen y lo introducían, de cómo clavaban esos clavos en el féretro, incluso de cómo le bajaban hasta la tumba y oía caer la arena encima de ella. Más o menos como lo comentaba la película La serpiente y el arco iris, con la que hemos comenzado. Esa película sí, en un entorno, en una ficción relativa a los zombies, a los enterramientos que luego son desenterrados directamente por el bocor, por el brujo, y utilizados como esclavos. En este caso no, vamos a hablar de pura antropología, de puro misterio, de pura medicina. El doctor García Andrade, sabéis que es el forense más importante a nivel de autopsias practicadas, cerca de 4.000 de este país. Es un hombre que siempre que le hemos pedido ayuda, que le hemos pedido una cierta asesoría, pues ha cumplido a la perfección. Es autor de un sinfín de libros, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid en antropología forense, y nos comentaba que es lógico ese miedo, pero que hay unos términos ya concretos, catalepsia o muerte aparente, y que ya debemos de abandonar por completo cualquier angustia al respecto. Esto era lógico en el pasado siglo. Vamos a descubrir cómo en el pasado siglo había casas y hospitales para muertos, por si algunos de repente revivían. Había lo que se decían asilos de la vida dudosa. Nos hemos metido en un mundo absolutamente tenebroso, pero real, científico. Es la viva imagen de cómo el europeo, porque es un fenómeno puramente europeo, tenía miedo a ese momento, a que le amortajasen cuando aún tuviese hálito de vida. El doctor Andrade nos explica cómo hay que desenterrar, ya nunca mejor dicho, ese temor de nuestro cerebro, y solamente en qué casos actuales podrían ocurrir ese tipo de enterramientos en vida. Ese miedo existía entonces y existe hoy todavía, ¿eh? Siempre. Lo que pasa es que quizá hoy día ya no tiene ese carácter dramático que tenía hace unos años enterrar a una persona viva, estando en la llamada catalepsia, es francamente difícil. Es como una muerte aparente. Una muerte aparente, bueno, pues en la que prácticamente el latido cardíaco desaparece, no del todo, claro, no del todo.
el latido cardíaco desaparece, la respiración es una respiración muy muy atenuada, muy escasa, y entonces la gente tiene miedo a que le confundan. Los casos que ha habido de ser enterrado vivo ha sido, por ejemplo, en los grandes cataclismos, en los terremotos, en cualquier circunstancia de esas, ¿no? Que había muchos heridos, había muchos muertos. Entonces es posible que en alguno de esos supuestos, los grandes cataclismos de terremotos, de guerras, pues se pudiese enterrar a alguien que no estuviese realmente muerto, ¿no? Pero vamos, hoy día ese temor ha desaparecido, o de desaparecer. Hoy día hay elementos suficientes como para diagnosticar una muerte, y una muerte cierta. Es cierto, Carmen, que desde la más remota antigüedad existe ese miedo a ser enterrado vivo, ese miedo a la muerte, que ha quedado plasmado en libros, en estudios, en documentos que ahora podemos recuperar. Pues es cierto, y que además en todos los pueblos, en todas las religiones, por ejemplo, los persas, según Heródoto, enterraban los cuerpos cuando los pájaros de presa se sentían atraídos ya por el olor, cuando ya estaban casi en estado de putrefacción. Quiere decirse que todavía estaba viva en ese momento la práctica de que hasta que no existieran primeros síntomas de putrefacción no se consideraba muerto a la gente. Incluso, por documentos que luego veremos, hay un estudio impresionante, se llama Enterrado Vivo, duro de leer, como va a ser duro este programa, pero lo repito, puramente científico. Es el médico de la Universidad de Gales, Jan Bondeson, doctor en medicina experimental, y en este estudio acabo diciendo más o menos que hasta prácticamente el siglo XX, bien entrado el siglo XX, hasta que la tecnología no entra en el mundo médico, se esperan los primeros síntomas de putrefacción, imagino que a nivel muy ligero, para considerar muerto a alguien, porque había muertes aparentes, muertes cerebrales, que se podía revivir de ellas y no se sabía, y por lo tanto desde la más remota antigüedad esa práctica era común, ¿no? También los tiranos de Siracusa en Sicilia construyeron enormes tumbas, bañeras de un metro de altura y muros verticales llenos de orificios de aireación. Además dejaban comida dentro de ellas. Era un decreto real también que dos guardias vigilaran continuamente de día y de noche esas tumbas. Vamos a descubrir incluso, Carmen, esta noche, y todos los amigos de Milenio 3, cómo en pleno siglo XIX se construyeron ataúdes, incluso algunos que tenían, con una pequeña batería o generador, posibilidad de luz, de una especie de audífonos, de pomos que se metían para adentro y generaban aire para que el muerto o no muerto pudiese aguantar unos días. Toda una tecnología dedicada a intentar evitar esto, la muerte prematura. Los romanos conservaban los cuerpos durante 7 días y hacían numerosas tentativas para verificar que había fallecido. Llamaban, por ejemplo, a gritos al difunto varias veces, los lavaban con agua casi hirviendo y luego les echaban agua fría para ver si así reaccionaban de alguna forma. Platón pidió a los atenienses que conservaran los cuerpos hasta el tercer día, después de que se los diera por fallecidos. Los chinos tenían la costumbre de tener varias veces el féretro cuando iban trasladándolo hacia el cementerio y sacudirlo fuertemente para ver si ese cadáver reaccionaba en algún momento. Los tártaros también sepultaban los cadáveres 3 días después de la muerte y los enterraban en una fosa poco profunda, dejando la cabeza al descubierto. Es entonces cuando empiezan a hacerse prácticas las llamadas comprobaciones de muerte, es decir, cómo nuestros antepasados, no hace tanto tiempo como parece, podían saber exactamente, sobre todo en medios rurales, cómo y cuándo esa alma, además todo envuelto en religiosidad, en creencias, cuándo ese alma había desaparecido del cuerpo físico. ¿Cómo se hacían estas comprobaciones? Nos han llegado hasta hoy todo tipo de documentos, algunos francamente desagradables. Por ejemplo, una de las comprobaciones básicas era las sanguijuelas. Se ponían sanguijuelas, chupaban la sangre del difunto o de la persona que estuviera en ese trance en ese momento y hubiese dudas sobre su situación concreta, y si la sangre que las sanguijuelas, cuando luego se presionaban, salía coagulada, es que estaba muerto; si salía líquida, es que ese hombre todavía vivía. Una de las técnicas más típicas era un pequeño espejo en el que con una solución salina se escribía de forma invisible "estoy muerto". Cuando se ponía junto a la boca de ese cadáver, si había un mínimo hálito de vida, ese cristal se empañaba y entonces aparecían en letras más oscuras los componentes de ese mensaje, esas letras: "estoy muerto". Hemos tenido el placer de conocer a un antropólogo que ahora mismo está en Estados Unidos. Él es burgalés, Ignacio Fernández de la Mata, que hizo un libro, un estudio sobre Burgos y su provincia, que le llamó "De la vida, el amor y la muerte",
Y nos ha parecido, aparte de duro por las fotografías que incluye, luego hablaremos de las fotografías de muertos, lo que ocurre con ellas, qué pasa si es cierto que se hacían álbumes de fotos de difuntos antiguamente, y tanto que es cierto, y don Ignacio nos contestaba de una forma muy rotunda en torno a algunas prácticas, por lo menos de Castilla, imaginamos que de toda España y gran parte de Europa, para saber en qué momento el difunto, imaginémoslo ahí en el camastro, a veces con las cofradías de difuntos que existían y a las que se hacía socio a cualquier persona desde el momento del nacimiento, cofradías que corrían con los gastos del enterramiento, se reunían, imaginémoslos, con sus capirotes, con sus trajes, con sus mortajas, y tenían, a veces sin médicos, que experimentar, saber cuándo esa persona estaba muerta. Escuchamos a Ignacio Fernández de la Mata, antropólogo, contándonos qué se hacía en el norte de Burgos a esos difuntos, o quizá no. Las más habituales y sencillas era colocar una la llama de una vela ante la cara del moribundo o ya hacinado, de tal manera que si quedara el más mínimo hálito de respiración, la llama parpadeara. También es habitual y muy conocido lo de ponerle un espejito o un cristal a ver si esa respiración, ese vaho, lo empañaba algo. Pero a veces estas respiraciones son muy imperceptibles y muy poco claras, y las habitaciones están con las puertas abiertas, hay gente, porque también antiguamente era una cierta costumbre el que la familia y los amigos más allegados estuvieran ahí durante el momento de la agonía de la persona, del moribundo, lo cual podía hacer que la habitación tuviera, digamos, que un cierto trasiego, ¿no? Y esto hacía que se recurriera en algunas zonas a comprobaciones que nos pueden hoy resultar casi crueles, ¿no? Como por ejemplo, la expresión que se utiliza es castigándole, en el sentido de que se le inflige un dolor, por ejemplo, se le ata una cuerda en el muslo o se derrama cera sobre la ingle. En una zona, digamos, de especial sensibilidad, donde la piel es más fina, es más sensible, de tal manera que esa cera ardiente que cayera o ese tirón, fuerte tirón de una cuerda, produjera algún tipo de reacción en el cuerpo que a la gente les avisara de que ahí todavía estaba vivo. No deja de ser una comprobación realmente cruel para la persona que esté justamente en ese trance, ¿no? La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Decía Edgardo Allan Poe, el gran escritor dramático, algún día hablaremos de su extraña muerte, nunca mejor dicho. Decía en ese capítulo, el enterramiento prematuro, no conocemos agonía peor sobre la tierra, ni podemos conseguir un tormento remotamente equiparable, ni siquiera en las profundidades del infierno. Se refería a su propio temor. Temor que estaba muy en boga en todo el mundo a ser enterrado vivo. Por eso se intensificaron estas pruebas, como digo, en los ambientes rurales, en los ambientes no urbanos, allí donde no había tecnología ni la más primaria de los médicos. Había algunas realmente duras que no vamos a contar. Carmen, nos han quedado unas cuantas, sobre todo como las clásicas, ¿no? Aparte de las que he comentado yo. Había algunas pruebas que se hacían en la antigüedad, como era la prueba del doctor Icard. Consiste en una inyección intravenosa de fluoresceína, un producto químico que producía una coloración amarillo-verdosa de las conjuntivas del ojo de una persona que estuviera viva. También está la arteriotomía radial. Consistía en seccionar una arteria de la muñeca, lo que permitía verificar el paro de la circulación. O el test del éter, que se inyectaban 2 centímetros cúbicos de éter en la epidermis de un ser vivo. Un chorrito vaporizado de éter salía del agujero cuando la aguja se retiraba, hecho que no se producía cuando el sujeto estaba muerto. Incluso con placas galvánicas, según cuenta el profesor Jan Bondeson, se llegaban a hacer este tipo de pruebas que para algunos, como decía Ignacio Fernández de Mata, eran realmente cruentas. Por ejemplo, Carmen hablaba de abrir una arteria. Yo tengo delante de mí un grabado antiguo, un grabado exactamente de 1808. Hubo un doctor germano que se hizo célebre, quizá por lo cruel, Caspar Krem, y patentó incluso un aparato que se llamaba Metal Wraith. Era eso, una placa galvánica, una especie de imán, una plancha plana, una especie de asa, que producía descargas. ¿Cómo se utilizaba? Pues muy sencillo, en su manual de instrucciones, un objeto muy vendido, por increíble que parezca, en Alemania de 1796 y 1808, en ese intervalo, cuando después se prohibió, lo que se hacía era abrir el bíceps de ese difunto,
de esa persona que acababa de fallecer y no sabían exactamente en qué zona del más allá o del más acá se encontraba, y se ponía esa placa directamente sobre el músculo. Decía que no había fallo, que era un gran sistema, que era casi casi infalible. Si el músculo se contraía, es que el hombre estaba vivo. Si no se contraía, había que enterrar. 50 años después se comprobó que este certero modo de descubrir la muerte y la vida era de todo menos eso, certero. Y es que por eso, Carmen, surgió un sinfín de literatura, de periodismo especializado incluso y truculento, en contar historias que lo más terrible es que mezclaban hechos reales con hechos que no eran tan reales. Historias que vamos a contar con nombres y apellidos, documentadas, auténticas, pero mezcladas con auténticas leyendas urbanas también. En nuestra segunda hora vamos a comprender cómo incluso la leyenda urbana, eso que le gusta tanto a Katia Rocha, tiene mucho que ver en estas historias. ¿Cómo se hicieron leyendas urbanas, por ejemplo, de esas casas de muertos? Imaginaos la siguiente escena. Unas casas, llamaban Totten House, vamos a hablar de ellas, se expandieron como hongos por toda Alemania, sobre todo París también hubo, y en Lisboa, en España no, y estaban los cuerpos pues de diferente condición social, de diferente sexo, se separaban y estaban los cuerpos ahí, a la intemperie, con vigilantes, muchos de ellos con las manos enganchadas a hilos que acababan en campanillas para intentar avisar de que regresaban del mundo de las sombras. Hubo leyendas de que realmente todo eso era un truco y que los sacamantecas y los médicos poco profesionales, digámoslo así, actuaban en mafias y manipulaban esos cuerpos, que todo era un engaño. Hubo auténticas guerras periodísticas a este respecto. Vamos a descubrir todo eso. ¿Qué pasa en el periodismo y en la ciencia? ¿Qué ocurre de verdad y qué fenómenos misteriosos auténticos acarrea ese momento? El del óbito, el momento de la muerte. ...1937... 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. ...1971... aparece el fenómeno de las caras de Belmez. ...2003... ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin Nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Aquí continuamos y lo vamos a hacer en una investigación en vivo hasta las 3 de la madrugada. Por desgracia, hoy no tenemos el sistema de contacto vía SMS, vía móvil, que ha sido la forma de estar cara a cara casi con vosotros a través de las ondas y a través de la magia digital. Pero sí tenemos ese correo electrónico, Carmen. Un correo electrónico que es milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Estaremos muy atentos a vuestras comunicaciones. Esperamos la semana que viene, el mismo domingo, poder volver de nuevo, por supuesto, a vuestros mensajes de móvil, y después comentaremos lo que queráis, lo que nos preguntéis, sobre todo porque vamos a abrir ahora mismo el prisma y vamos a hablar incluso de apariciones, de fotografías extrañas, de cosas que nos ponen, como siempre decimos, y más ahora en esta penumbra, la carne de gallina. Y más si el maestro Juanma Frasquet nos pone sintonías como estas, que además tienen mucho que ver con las historias que vamos a contar. Porque ha habido casos que tampoco hay que remontarse tanto en el tiempo, Carmen. Casos en España, casos en los 70, casos como el de Juan Ramírez. En 1977, un autobús atropella a Juan Ramírez, vecino de Sevilla. Se le traslada al hospital, donde le diagnosticaron una importante hemorragia interna provocada por las heridas del bazo y páncreas. Fue declarado muerto y se le trasladó al depósito de cadáveres, donde permaneció 5 días soportando temperaturas de menos 7 grados centígrados. Cuando lo extraen de las neveras, recobra la conciencia, pero ve que no se puede mover ni hablar. Oía los lamentos de los familiares. E incluso se dio cuenta que le estaban vistiendo, amortajando, con el traje de su boda. Se presentaron los enterradores y le introdujeron en un féretro que había sido cedido por el servicio local de pompas fúnebres, pero era demasiado pequeño. Juan medía 1,92, así que intentaron doblarle las piernas. Como no podían, decidieron rompérselas a base de martillazos. En ese momento, Juan recobra el sentido y por fin consigue gritar. Empezábamos hace media hora con la historia, recordáis, impresa por El País, publicada por El País, que hemos recogido de su archivo,
aparece vivo en el Cairo un niño que había sido enterrado hacía un año. Al final, la historia se complementó con otra investigación. Vio la luz 2 años después. Y acabaron diciendo que ese muchacho, Mohamed Chabana, ese niño, que había sido enterrado el 12 de marzo de 1986, había estado del 12 al 16 de marzo vivo, sepultado vivo dentro de la tumba durante 4 días. Tenía misteriosas cicatrices en las plantas de los pies. Después fue recogido por varias instituciones benéficas y después pasó varios meses, un tiempo indefinido, deambulando por los arrabales del Cairo. Nunca mejor dicho, se perdió en una zona que conocemos bien y que todavía hoy se llama Ciudad de los Muertos. Que a uno le doblen las rodillas y reviva es un caso, por supuesto, excepcional. Ocurrió en Sevilla en 1977 y os prometo que dentro de no mucho tiempo tendremos aquí a médicos de ese hospital de Sevilla contándonos cosas alucinantes de un tema que también nos intriga: lo que ocurre durante el proceso de muerte aparente. Ahora estamos hablando de cara afuera. ¿Qué nos parece a los demás? ¿Qué nos parece a los vivos? ¿Qué nos parece a los que estamos ahí, en ese teatro extraño entre la vida y el más allá? Pero os aseguro que en unas semanas hablaremos de lo que les pasa a ellos. Casos de vida después de la vida con el doctor Enrique Vila, del Hospital de Sevilla. A Juan le doblaron las rodillas, un resorte salió en ese momento y revivió después de 5 días. Caso absolutamente increíble. El doctor, el forense José Antonio García Andrade, nos hablaba de casos parecidos, de resortes que él mismo ha conocido, de sucesos que hacían que incluso los cadáveres muertos se incorporasen, que en mitad de un velatorio el cadáver repentinamente se pusiera sentado, algunas veces incluso los ojos se abrían repentinamente. Y por eso se puso de moda, y nos lo cuenta el doctor Andrade, el sistema de campanillas, muy popular aquí en España, en ciertas zonas de Castilla, de Galicia, en lugares recónditos, pero densamente poblados. Había muertes, y la única forma, en velatorios y en ataúdes, era colocar esa especie de campanillas superiores encima de la caja mortuoria. Era una forma de avisar de alguna forma también a las personas que deambulasen por el lugar, a los vigilantes de los cementerios. El doctor Andrade nos lo explica así. En algunos casos se han descrito casos de que incluso el cadáver se sienta, pero con gran susto para la gente, claro, pero se sienta por esos fenómenos putrefactivos que entonces que hacen que el cadáver adopte una postura distinta. Y en algunos casos, incluso cuando llevaban el cadáver a enterrar al cementerio, pues el cadáver se sentaba, sobre todo cuando eran féretros que no tenían tapa. Y muchas veces ese miedo, ese campanillazo, ha hecho abrir cajas y encontrarse con que el sujeto estaba muerto. Pero vamos, de todas formas, un cadáver no aguantaría sin oxígeno tanto tiempo. ¿Aguantaría o no aguantaría? Porque parece que hay casos concretos, y no hace tanto tiempo, que nos demuestran que sí, que ha habido incidentes muy concretos donde la gente ha aguantado sin oxígeno, sin alimentos. Misterios de la vida y lo que no es la vida. Las campanillas, estos fenómenos, estos ataúdes de seguridad han tenido cierto protagonismo en los últimos tiempos, ¿no, Carmen? Sí, fíjate, en Múnich había un edificio gótico donde los muertos estaban dispuestos en largas filas. Todos estaban unidos por cuerdas y estas desembocaban en unas campanillas situadas en el despacho central del guardián. Así que cualquiera de ellos se movía, esa campanilla sonaba y avisaba de que había un vivo. En Alemania, en Polonia y en otros estados del Báltico se ataba un cordón con campanillas en la mano derecha del muerto para que éste pudiera llamar en caso de despertarse. La campanilla situada en el exterior alertaba a los vigilantes del cementerio, que se ponían a buscar la tumba donde había sonado. Y es que eso eran las Totenhaus, o como hemos dicho antes, las Vita, Dubita y Asylum, asilos para la vida dudosa. Dicen que el primero, que se llamó Leichenhausen, perdón en nuestro alemán, tuvo lugar la primera piedra, la colocación de este primer elemento, en 1795, fue en Berlín. Allí se separó a hombres y a mujeres, y decían que era una cosa absolutamente dramática, porque, claro, muchos de los cadáveres debían estar, para comprobar cualquier símbolo, desnudos, completamente desnudos, y hacía que muchos pícaros, lo que es el ser humano, se ocultasen, se colasen, y en algunos de estos Totenhaus incluso se pagase una entrada para acudir a ver a los difuntos, cosa que por supuesto provocó grandes debates familiares, incluso religiosos.
En Múnich, como decía Carmen, en 1808, se separaba de otra forma, no por sexos, sino por condición económica. Así los opulentos, los ricos, los pudientes, tenían unos semiféretros, sin tapa por supuesto, acolchados con todo tipo de comodidades, aunque no las necesitasen aparentemente, y los menos pudientes estaban en hileras, atados con esos cordeles. Había Totenhausen con hasta cientos de cadáveres. En alguna hubo más de 900 cadáveres a un mismo tiempo. Sin embargo, tenemos pocas referencias de que hubiese muchos resucitados. Eso sí, cuando ocurrían, imaginémoslo a estas horas de la noche, imaginemos ese vigilante que está ahí en ese cementerio o casa cementerio y que de repente, allá al fondo, al final de un pasillo, descubre que una campana está tintineando. Me vais a permitir, llegado este momento, y repito, por cierto, este programa lo habéis pedido vosotros, una investigación en vivo, este programa lo configuráis vosotros, Milenio 3 es vuestro programa, y nos pedís, además, bueno, con una efervescencia tremenda, que tratásemos este tema, misterios de la muerte y sobre todo enterramientos en vida. Mark Twain, no hace falta decir más, célebre escritor, hacia 1880 visitó uno de estas Totenhaus, una de estas casas, museo, no sé cómo llamarlos, de los muertos vivos o de los vivos muertos. Es algo que marcó su vida. Como escritor, sensible que era, realmente dejó constancia en uno de sus libros de aquella espantosa visita. Decía más o menos que la espaciosa sala era un sitio espeluznante. Había 36 cadáveres de adultos a la vista, tendidos boca arriba en tablas ligeramente inclinadas, en tres largas hileras, todos ellos con el rostro rígido y blanco como la cera, y todos envueltos en mortajas. A los lados de la estancia había dos profundos huecos, como ventanas sin saliente, donde yacían varios niños pequeños, de caritas marmóreas, completamente ocultos, salvo el rostro y las manos, bajo montones de flores. Y decía Mark Twain, completamente alucinado ante aquella visión, en aquellas casas que siempre estaban a las afueras de las grandes ciudades, Berlín, Múnich, Lisboa, París, Copenhague, decía Mark Twain, me imaginé allí, solo, en la piel del centinela de la muerte, dormitando a solas, montando guardia en la noche ventosa como la de hoy, antes de estremecerme al oír el clamor de la campana. Iker, vamos a cortar aquí un momentito porque nos llega un mail que además a mí, pues, de verdad que me alegra recibir este tipo de mails y de que los oyentes tengan casos que contarnos. No está mal una alegría en estos momentos, ¿no? Porque el programa de hoy... Muy buenas noches, soy Antonio de Sevilla y quería contaros la historia del abuelo de mi amiga Maricruz. Según cuentan, en mi pueblo, Peñaflor, llegó a morirse tres veces y resucitar en el velatorio. La primera vez lo tenían en la cama y en mitad del velatorio se despertó y preguntó que por qué estaba todo el mundo llorando. Y allí la primera vez salió más de uno corriendo. Pero la cosa es que llegó a pasar hasta dos veces más. Cuando en realidad murió, supuestamente, el alcalde no dejó que lo enterraran hasta tres días después de muerto porque no se fiaba, pero finalmente lo enterraron. Podríamos hablaros, y seguro que recordáis que muchos habéis visto en viejos libros, hoy en día puede que en internet, en cualquier lugar, con información visual, imágenes. Hay una que es arquetípica, es un hombre con barba, un grabado antiguo, está dentro de un ataúd y está pulsando un pomo, y en la parte exterior está saliendo una bandera. Era lo que llamaban en aquella época, sobre todo en el siglo XIX, ataúdes de seguridad. Dicen que George Bateson, en Estados Unidos en 1852, fue uno de los más exitosos constructores de este tipo de ataúdes. Hizo 20 patentes en Estados Unidos, aprovechándose, podríamos decir, del temor absoluto que había a ser enterrado vivo. Sin embargo, sí fue exitoso, pero no el primero. Hubo gente como el doctor Adolf Gusmut, en 1822. Presentó por vez primera en sociedad médico una forma, un sistema, de que dentro de los ataúdes se posibilitase una especie de pequeño fuelle que generase aire. Con ese aire podían estar 7 o 8 días los cadáveres que resucitasen repentinamente. Incluso las personas, como decíamos antes, con cierto poder económico,
le pedían más comodidades y gastaban auténticas fortunas en que su ataúd tuviese cualquier tipo de elemento. Nos vamos a encontrar a lo largo de esta historia forense con ataúdes que todavía se pueden ver en algunos lugares, sobre todo de Estados Unidos, aunque se fabricasen en Europa, con el costo que era trasladarlos a lo largo del charco, ataúdes con departamentos con comida y bebida, con luces e incluso con pequeñas bibliotecas. Tenemos historias de ese tipo absolutamente documentadas, Carmen, y que nos muestran el miedo, ¿no? Una patente francesa que al parecer fue la primera, y además por una persona que fue enterrado en vida, fue enterrado vivo. Él sufrió una crisis cardíaca y se despertó una hora después de ser enterrado del coma polarizado en el que estaba inmerso. Una mujer que estaba rezando cerca de su tumba le oyó gritar y gracias a ello le pudieron sacar. Le dejó tan impactado esa vivencia que se decidió hacer una patente de un ataúd. Si quieres te comento un poco qué tenía ese ataúd. Vamos con él. Era un tercio más largo y más alto de lo habitual, por lo que el muerto se podía mover e incluso sentarse un poco encorvado. Tenía un cubo higiénico, como el que actualmente se utiliza en las caravanas, por ejemplo. Botellas de aire comprimido que permitían regenerar la atmósfera. Orificios que permitían la evacuación del gas carbónico. Estaba acolchado para que tuviera todas las comodidades. Equipado con un ventilador que permitía refrescar la atmósfera. Una botella de agua potable. Una bolsa de alimentos vitamínicos. Somníferos, porque claro, dormir en esas situaciones no se podría muy bien, e incluso un aparato emisor de ondas cortas que permitía entrar en contacto con la policía y los radioaficionados. Así la antena se colocaba fuera cuando era enterrado y por si acaso se despertaba, había sido enterrado vivo, podía incluso avisar a la policía y decir que estaba vivo. Y es que os vais a quedar francamente impresionados, como nos hemos quedado nosotros, cuando comprobéis con este documento que os vamos a poner ahora, que ese miedo continúa. Que estamos en el siglo XXI, y siempre lo decimos, en este programa que siente pasión por lo desconocido, va a ser un nuevo eslogan, pasión por lo desconocido, y nos gusta, comprobamos que estamos en un mundo inmerso en satélites, en tecnologías GPS, en Internet. Un mundo globalizado, donde nada escapa, donde parece mentira que, bueno, que hasta se niega la muerte. Parece que la muerte es algo que le pasa solo a los demás y casi ni hablamos de ello. Hablamos, por ejemplo, en programas como Milenio 3. Bueno, imaginaos una serie de tiendas con gran fama, la tienda del espía. La tienda del espía tiene una página web que cualquiera puede consultar, tiendadelespía.com o .es, no sé seguro. Pero hemos hablado con el señor Durán, director de esta red de tiendas, que se encarga de todo tipo de artilugios relativos a eso, al mundo detectivesco. Yo tengo que decir un secreto, fue mi padre el que me avisó, vive muy cerca de una de estas tiendas, y me dijo, ¿tú sabes que hay un aparato de resurrección? Sí, pleno siglo XXI, 2003, que se vende, que está a la venta en las tiendas del espía. Yo creo que mejor ejemplo imposible para comprobar que todos estos ataúdes con pomos, con comida, con bibliotecas, ataúdes que costaban varios millones de las antiguas pesetas, que eran comprados por personas muy pudientes, todo ese miedo que en el fondo se refleja, que tenemos cierta desconfianza en la ciencia y quizá no sepan adivinarnos una extraña dolencia y al final nos acabe ocurriendo como el protagonista de la serpiente y el arco iris, o todos estos casos que los enterraban vivos al principio del programa. Quizá por todo eso la tecnología también se ha adaptado. El señor Durán, le hemos entrevistado, hemos hablado con él, y resulta que nos dice que efectivamente, que han vendido varios resucitadores, equipos de tecnología punta, con sistema GPS, aquí, en Madrid o en cualquier parte de España, y que la gente los está comprando en pleno siglo XXI para acoplarlos a su ataúd. Ya no hay pomos, ya no hay banderines, ya no hay cornetillas por las que se grita. Lo que hay ahora es sistema GPS y la grabación memorizada de un móvil para hablar, para que el muerto, si se despierta, hable. Porque hay una teoría muy grande, y es que, y muy lógica, imaginamos a un muerto, que no le ocurra a nadie, por favor, ha ocurrido, pero que no vuelva a ocurrir, ¿no? Que de repente se despierta, como diría Allan Poe, ¿no? Viendo la tapa negra del ataúd en la negra noche. No creo que tenga muchas fuerzas para golpear, aunque en muchos casos parece que sí, que han golpeado, pero activar la voz. Bueno, mejor que nos lo explique el director de las tiendas del espía. Escuchad muy atentamente. El equipo de Resurrección es un sistema de comunicación
utiliza tecnología GSM. Entonces surgió, viendo reportajes de que la gente, hay bastante gente que han enterrado viva, entonces bueno, pues aprovechamos el equipo Chivatron para esta aplicación. Pues esto es una cajita que es como un móvil, lleva una tarjeta GSM, lleva una batería, como los móviles, y lleva una programación, y esto está diseñado que en caso de movimiento, por ejemplo, nosotros en este caso para la resolución le hemos adaptado unos sensores de ultrasonido. Entonces, cuando la persona se mueve, el equipo empieza a transmitir a un número que ya está grabado, que es, normalmente es el teléfono de un familiar, y tienen la posibilidad, igual que un móvil, hablar y recibir. Siglo XXI, equipo de resucitador, Chivatron, es un nombre comercial, y se han vendido varios en Madrid. Es el sistema que nos parece de otro tiempo y que nos muestra eso. El profundo temor que todavía tenemos a esa figura de la parca, a esa figura de negra mortaja y guadaña siempre brillante. Me decía Katia Rocha, por micrófono interno, que la batería de este sistema, de resucitación que se vende en la tienda del espía, dura 12 días. Por lo tanto, 12 días puede estar uno. Adolf Gundersson, ese primer inventor médico de un ataúd de seguridad, hizo una prueba convincente. Se metió bajo tierra en su propio ataúd. Pasó 15 días. Y no queremos ser más truculentos. Repito, y lo dejo muy claro, ha sido vuestra petición. Estamos siempre abiertos, hoy solamente con milenio3@cadenaser.com. Habitualmente y casi siempre, esperemos que no haya más caídas de servidores, en el 7640, con la palabra milenio, como siempre, nuestra vía dinámica con vosotros. Y queremos que nos propongáis, como no solo antes personajes, la semana pasada, sino temas como este. Por muy extraños y complicados que sean, vamos a investigar, como estamos haciendo con todos los datos. Pero lo que viene ahora, yo creo que supera, Carmen, a todo lo anterior. Se pueden hablar de casos mucho más duros, más fuertes, que nos parecen hasta macabros y grotescos, que están ahí, sobre todo en los países del tercer mundo. Desgraciadamente, en esos países todavía no hay unas medidas tecnológicas para saber cómo hoy, cuándo ocurre la muerte. Y nos decía el doctor Andrade que ya no hay que tener ningún miedo, eso es lo más importante. Sobre todo casos que se produjeron hace muchos años, claro, e incluso siglos. La mayoría de los casos que vienen citados en libros como Los enterrados vivos pues son a partir del siglo XVII, XVIII y XIX. Y los de ahora, casi todos ellos, menos algunos casos muy especiales, son de países en vías de desarrollo. No hay que tener ningún miedo. Hoy en día la ciencia puede corroborar el momento exacto en que dejamos de qué. ¿Dejamos de existir? ¿Dejamos de estar? Eso sería cuestión para otro programa. Lo que es cierto es que en el momento de la muerte ocurren muchas cosas. Ocurren cosas extrañas. Dicen que hay una concentración auténtica de fenómenos paranormales. Quizá nuestra mentalidad, nuestra angustia, nuestra esperanza, quién sabe, está más activa que nunca. Y quizá varias mentes se concentran en un lugar, en una habitación, por ejemplo, en cualquier lugar, y generan algo. Bueno, yo estoy seguro que esta película la hemos visto todos. Es Los otros, de Alejandro Amenábar. A mí personalmente, cuando la vi en ese tío Carmen, hubo un momento que me impresionó muchísimo. Que pensé que era ficción, era una genialidad de Amenábar. Era ese momento en que se hablaba del libro de difuntos. Libros con fotografías de muertos, muertos puestos encima de la cama. Vamos a recordarlo. Señora Mills. Sí, señora. ¿Sabe usted qué puede ser esto? Es un álbum de fotografías. Pero mire, están todos dormidos. No están dormidos, están muertos. Es un libro de difuntos. En el siglo pasado, según creo, solían retratar a los muertos con la esperanza de que sus almas siguieran viviendo en las fotografías. Hay incluso retratos de grupo. Y niños. Sí. Es macabro. ¿Cómo es posible que fueran tan supersticiosos? El dolor por la muerte de un ser querido puede llevar a la gente a hacer cosas extrañas. Era el momento en que Nicole Kidman hablaba con su empleada de hogar y se quedaba aterrorizada. Aquel libro grueso con fotos
de muertos, la mayoría sobre el lecho. Recuerdo perfectamente cómo en Burgos encontramos este trabajo, ahondando ahí, la librería Berceo, la recuerdo perfectamente, que es la editora de este trabajo, un trabajo de ese antropólogo burgalés, Ignacio Fernández de Mata, de la vida, del amor y la muerte, Burgos y su provincia, una encuesta del año 1901-1902. Y en su interior, la tengo ahora mismo abierta, siempre que hablamos de documentos en Milenio 3, sabéis que los tenemos aquí, encima de la mesa del Estudio 1. Tengo las fotografías de un hombre, está con una mortaja blanca, está sobre la cama, tiene varios crucifijos que parecen de bronce, e incluso luego también hay fotos de niños con trajes, con sus mejores galas, extendidos, existían, no era una febril imaginación de Alejandro Amenábar o de cualquier guionista, no, estos libros existieron y tuvieron lugar de ser. En muchas de esas fotografías ocurrían fenómenos extraños, que ahora veremos cómo la ciencia investigó, y la naciente parapsicología buscó enigmas en esas fotos, e intentó fotografiar como los médicos intentan saber el momento exacto en que dejamos de ser y ya somos otra cosa. La fotografía, la primitiva fotografía, también buscó si, por ejemplo, de esos difuntos surgía alguna luz, alguna llama, algún efecto que el ojo humano no puede ver y la cámara sí. Ignacio Fernández de Mata nos cuenta cómo eran los verdaderos libros de difuntos en esa Castilla de 1901. Es una costumbre que podemos encontrarla por toda Europa. Antiguamente, sobre todo en a principios del siglo XX, ya desde finales del XIX, el tema del último recuerdo del muerto, de la persona fallecida a través de una fotografía, era algo bastante habitual, y de tal manera que había incluso fotógrafos especializados en este tipo de tomas, y que luego pasaban a engrosar este llamado libro de los difuntos, libro de los muertos, una especie como el libro de los antepasados, digamos, de las personas que van falleciendo en la familia, y que según en algunos sitios se limitaba a que fuera una fotografía, y en otros sitios también ese libro solía acompañarse de unos versos o de unos pensamientos, de tal manera que al pasar las páginas ahí uno encontraba no solo la loa al muerto, sino también una cierta historia familiar. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Antropólogos, forenses, luego van a venir médicos, investigadores, están recreando con nosotros en esta investigación en vivo un poco los miedos de los últimos siglos del hombre a ese momento concreto. Debatir, investigar, indagar sobre el otro lado, eso ya lo haremos. Pero ¿cuánto nos angustia todavía, verdad? Esa escenografía de la muerte. Creo que De Vicente es un compañero, un veterano en asuntos del misterio, nos ha visitado muchas veces, siempre imbuido en temas de conspiración. Y yo le escuchaba hace poco en una conferencia en Málaga, a la que asistimos varios compañeros, ¿te acuerdas, Carmen? Hablaba de fenómenos en el momento de la muerte, de la agonía. Expuso diapositivas realmente sintomáticas, curiosas, diapositivas en las que surgían esas luminosidades concretas, muchas veces del pecho de los difuntos, y que motivaron mil y un conjeturas en la ciencia de hace unos siglos. Enrique nos habla de por qué ocurren tantas cosas en ese preciso instante. El momento de la muerte es un momento realmente fascinante, en el sentido de que es en el momento en el que se producen mayor cantidad de fenómenos paranormales. No hay ningún otro momento a lo largo de la vida, a lo largo de la existencia humana, donde se disparen más los fenómenos paranormales que en el momento de la muerte. Por ejemplo, uno de los fenómenos que se producen con frecuencia son sincronicidades muy extrañas. Ponía un ejemplo en esa conferencia, eran los relojes que se paralizaban. Relojes que se paralizaban, relojes que de repente marcaban la hora de la muerte y se quedaban así para siempre. ¿Quién ha escuchado historias como estas? Carmen, antiguamente mucha gente, las cofradías de muertos, se quedaban delante del difunto en determinados ambientes y esperaban, con fe ciega, que ocurrieran determinados fenómenos, ¿no? Se reunían en torno a la persona fallecida y muchas veces esperaban pues que se dieran algunos síntomas de que esa persona había realmente muerto. Se decía que cuando la persona perdía la vida, un soplo
como de aire, acariciaba el rostro de los asistentes, los que estaban alrededor. También una mosca que salía de la nariz del agonizante y volaba hasta la ventana, o una araña que emergía de su boca, lo que confirmaba que la vida seguía después de la muerte. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Algunos de los experimentos más curiosos, más trascendentales, que vienen en el fondo desde el Antiguo Egipto, hay grabados, los hemos visto en Luxor, en Karnak, grabados de esos dioses egipcios en los que se pesa el alma. En diferentes culturas y religiones, en ese juicio final, se pesa el alma. Pero los parapsicólogos, desde la raíz médica, en el siglo XIX y principios del XX, intentaron llevar eso más allá, con la pequeña tecnología que tenían a su disposición. Pesar el alma. Se hacía, por ejemplo, en Francia, con animales. Se intentaba, o se mataba en ocasiones, a un animal concreto, a un gato, a un perro, a un ratón, y se intentaba ver, en una balanza de precisión, si en el momento de la muerte había un descenso del peso. Algo abandonaba ese cuerpo. Vamos a escuchar a Enrique de Vicente de nuevo hablándonos de sus experimentos, del peso del alma. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hacía? ¿A qué conclusiones se llegó? Médicos, investigadores, que a finales del siglo XIX, a primeros 20, ponían al agonizante, en casos muy concretos, que era una persona próxima a ellos, un amigo, un familiar que se prestaba al experimento, lo ponían sobre una pesa enorme. Y detectaban que en el momento del lóbito el cuerpo perdía un número de gramos. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista científico, con los conocimientos actuales, esa pérdida es atribuible al proceso fisiológico y bioquímico que produce la muerte. O sea, hay una pérdida de fluidos, hay un cambio en el organismo. Digamos que esas investigaciones no han ido adelante porque no hay forma de saber a qué puede deberse esa pérdida de peso. Pero sí hay unas investigaciones que resultan fascinantes y que han tenido continuidad en nuestros días. Y son las investigaciones relacionadas con lo que ven, sienten y escuchan los moribundos durante, no ya los momentos, los días de su agonía. ¿Qué ven y qué sienten los moribundos? Creo que es un abanico que se abre ahora mismo apasionante. A veces ocurren fenómenos extraños, como que, por ejemplo, lo decía Enrique, se para el reloj. A las 2:36 ha vuelto a funcionar el ordenador. Son cosas que solo pueden pasar en Milenio 3. Sabemos que apenas habéis tenido tiempo, pero bueno, lo reiniciamos ahora. Carmen, ¿podemos recibir mensajes de mail? Podemos, incluso cuando no podíamos hemos estado recibiendo sí, mensajes. Muchísimas gracias, a amigos. S7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que ellos quieran. Permíteme, como hoy además pensábamos que no iba a haber mensajes, vamos a sacarnos de la faltriquera un regalo, tres regalos, por esa confianza, por esa fidelidad, de aquí hasta las tres, una cosa que la gente está pidiendo mucho, son las músicas de Milenio 3. Hemos editado una serie de CDs con las músicas que componen para nosotros los fondos de este programa, por ejemplo el que suena, y vamos a sortearlos. No vendemos nunca estas cosas, ¿eh? Sorteo para los amigos, 7640, palabra milenio, y lo que deseamos ya es vuestras preguntas. Fijaos qué paréntesis se abre ahora. ¿Qué ven, qué sienten, qué perciben los moribundos? ¿Qué percibe el que está en ese momento viendo cómo alguien muere? ¿Tenéis experiencias? ¿Queréis contarnos? Ya llegan, ¿no? Iker, fíjate, Pedro nos escribe y nos dice: yo soy vigilante de un cementerio de Málaga. Yo he sacado con la policía a gente viva del nicho. Pues Pedro de Málaga, vigilante de un cementerio. Tenemos sus datos, nos gustaría mucho intentar hablar con él. Pedro de Málaga, realmente fascinante, porque vamos a seguir con este tema y seguro que conectamos con Pedro de Málaga en un futuro cuando hagamos un especial sobre la muerte. Está muy cerca el 1 de noviembre, nos toca hacer programa ese 1 de noviembre por la noche, así que estaremos muy pendientes de nuestro amigo Pedro de Málaga. 7640, palabra milenio, espacio, lo que queráis. Tenemos temas alucinantes. Y no he escuchado de nuevo a Enrique de Vicente, nuestro amigo, director de Año Cero. Él hablaba de experimentos en la agonía, que estaban viendo moribundos y que estaban viendo pacientes. Apariciones de familiares.
estudios que se han realizado comparativos, por ejemplo, en la India y en Estados Unidos. Da igual la cultura, da igual la condición social, da igual el lugar donde se muera. La gente ve a personas vivas, incluso, y personas muertas, que se aparecen. En trances de muerte, que luego no han sido tales, que se han recuperado, recuerdan que en estados de coma, en estados carenciales de todo tipo de salud, veían la imagen sonriente de un familiar. Por favor, escuchad muy atentamente. Ha habido médicos y psicólogos que desde, sobre todo, principios del siglo XX lo han investigado y han comprobado que muchísimos enfermos terminales experimentaban apariciones de pacientes o de amigos que ofrecían a guiarles hacia el más allá, o que bien intentaban hacerles comprender que aún no había llegado el momento de la muerte. En casos que fueron investigados por el doctor William Barrett, que es uno de los padres de la parapsicología, encontró casos en los cuales las personas que estaban agonizantes habían percibido la aparición de una persona que venía a bienvenida desde el más allá, de un pariente que él sabía que estaba vivo. Lo que él ignoraba es que le habían ocultado su muerte durante su agonía para no agravarlo. O sea, realmente identificaba un pariente que aparentemente estaba vivo como fallecido, como que venía a darle la bienvenida desde el más allá. O hay casos, por ejemplo, de niños que perciben ángeles sin alas que les vienen a dar la bienvenida desde el más allá. Tres menos 20 de la madrugada. Ya sabéis que nuestro horario habitual, que nos seguís preguntando, es de 1:30 a 3 los viernes, de 3 a 4 los domingos de la madrugada. Aquí en la cadena SER, en Milenio 3, no sabemos si esos ángeles sin alas vienen del más allá o son alucinaciones. Misterios, seguro que son, porque ahí están y generan inquietud. Los investigadores se centraron en experiencias como la del peso del alma. No se llegó, decía Enrique, que Carmen, no se llegó a ninguna conclusión, que hubo cierto oscurantismo en esta historia, que había esas fotografías y quizá eran un porcentaje elevado para demostrar que siempre que alguien muere sale algo de su alma, pero había algunas muy características, ¿no? Sí, Enrique además comentaba pues que unos segundos después de la muerte se volvía a pesar el cuerpo y había una diferencia de peso. Las pruebas que se hicieron daban que eran entre 15 y 21 gramos la diferencia. Se llegó a medir con tal exactitud. Sí, sí. Y según la teoría de Henry Clau Vicens, se trataba de una fuga de protones de la región del cerebelo que corresponden al impulso eléctrico inicial de la vida, a la que se conoce pues como alma. Fenómenos extraños de apariciones. Hemos recibido un sinfín de comunicaciones, estamos ahora recibiendo a través del SMS, de personas, dedicaremos más de un programa por supuesto, que en esos momentos han visto cosas, o que en enfermedades muy graves han visto a personas familiares. Y no estamos hablando de ese túnel de salud, de ese elemento absolutamente clásico a raíz del libro Vida después de la vida de Raymond Moody, y que analizaremos con médicos aquí en el estudio, porque ha habido un estudio único a nivel mundial en España sobre pacientes que han estado al otro lado. Lo tendremos aquí con el doctor Enrique Vila, del Hospital de la Macarena de Sevilla. Nos están llegando ya algunas experiencias personales y algunas preguntas muy concretas, ¿no, Carmen? Sí, Juan Antonio, por ejemplo, nos pregunta, ¿serán las mismas sensaciones en la agonía que cuando llega la muerte de repente? Pues yo creo que probablemente, habría que preguntárselo concretamente a especialistas, pero lo haremos, anotamos la pregunta, seguro que es algo muy similar. Juan Carlos de Barcelona nos dice, ¿qué sabéis de la percepción a distancia de la muerte? Pues gente que percibe, justo madres, por ejemplo, que estando sus hijos en la guerra, eso hay historias reales y además certificadas, que estando sus hijos en la guerra, notan el momento exacto, es una percepción que en ese momento su hijo está muriendo y así es. Luego se comprueba que es real. Yo recuerdo un caso, y contaremos con todos los documentos, con todos los datos, que es impresionante, que ocurre en Córdoba. No voy a dar los datos porque los dará el médico que los estudió, que estará aquí con nosotros. Es una persona que está convaleciente, que está en la UBI, en un estado absoluto de trance por medicación, y que se levanta sobresaltada comentando que un familiar suyo, un sobrino, se acaba de morir en una moto. Describe perfectamente el traje, la chaqueta, la persona que le recoge, el color del automóvil contra el que se estampa, y además el cruce exacto de las calles de Córdoba donde esto ocurre. Es impresionante porque luego toda esa historia toma cariz real y se puede comprobar con las declaraciones a los médicos y la publicación en la prensa del incidente. Ocurrió hace 12 años. Esa mujer estaba en la UBI sin ningún medio de conexión con el exterior, sin ninguna ventana, absolutamente dormida,
no podía ni siquiera despertar de esa forma tan repentina. Era un nexo familiar. Hablan los especialistas de casos en la Primera Guerra Mundial, hubo hasta un estudio concreto, un día hablaremos de él, 1915, sobre las apariciones a soldados. Apariciones en la trinchera de una especie de figura blanca, de una neblina, que muchos identificaban en su religiosidad, en su creencia, en su cultura propia, como la aparición o el momento, la señal de que alguien de su familia había muerto, como así había sido en regiones bombardeadas. Y al revés, madres con nombres y apellidos, un estudio que tenemos aquí, que afirmaban que sentían en un momento muy concreto, y no eran videntes, no se dedicaban a nada de esto, eran madres como cualquiera persona que ahora mismo nos esté escuchando, que sentían algo muy interno que les indicaba que en ese momento, o sea, en ese minuto, había muerto un familiar suyo. Casi siempre el nexo madre-hijo, y sobre todo con sensibilidad de cara a la madre. Prepararos y preparar el 7640, porque vamos a hablar de un tema absolutamente polémico y que tiene que ver con ese siglo XXI y con ese interés por resucitar, en el fondo, por no morir. Hablamos de la criogenización. ¿Os suena la palabra? Criogenización. ¿Quién no ha ido a escuchar la historia célebre de Walt Disney? Leyenda urbana, en realidad, dicen que en Alcor, en una empresa concreta privada norteamericana, se encuentra el cuerpo de este genio de la animación congelado. ¿Congelado para qué? ¿O no es congelado exactamente? ¿Es un estado latente? No lo sabemos, hay mucha desinformación al respecto. Nos hemos quedado muy impactados porque en España hay una asociación de criogenización. La dirige el doctor, el médico don Luis Migorance. Sabemos que este tema va a dar para un programa monográfico. Queremos tener aquí a los doctores, queremos hablar con ellos, queremos que nos expliquen si esto es una especie de resurrección, esto qué es exactamente. Nos han hablado muchas mentiras, no es exactamente congelar, es mantener una muerte aparente a ciertos cuerpos, pero con un hálito de vida para que cuando la ciencia avance se puedan curar. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Y esto no lo dice un cualquiera, es lo más importante, Carmen, no es un alucinado, un contactado, son médicos en activo que con diferentes estudios y diferentes intereses en el asunto de la criogenización se han unido en esta asociación. Escuchad atentamente al doctor Luis Migorance. Yo soy médico y no solamente estoy recopilando, sino trato incluso de hacer alguna experiencia, algún experimento. Hay muchos científicos que creemos que con unas sustancias que se llaman crioprotectores, es decir, para que pueda entenderlo el público, cuando un animal hiberna o cuando un animal está sometido a temperaturas por debajo de 0 grados, es capaz de mantenerse en ese estado de suspensión y después volver a la vida. Esto es lo que intentamos nosotros aplicar al ser humano. Es que hoy día sí existe la tecnología suficiente y digamos suficientemente desarrollada para que una persona pueda estar durante una serie de años, digamos, en ese estado de suspensión y luego intentar resucitarla, por decirlo claramente. Milenio 3, Cadena SER, aquí estamos escuchando cosas tan interesantes como el doctor Luis Migorance, médico español, que con otros ha creado esta asociación. Queremos tenerlos aquí, les hemos hecho la invitación ya particular. Espero no encontrarme en televisión, en otros medios ya reportajes al asunto, porque es muy típico que lo hagan, ¿verdad, Carmen? Con temas que tocamos. Forma que lo hacen, claro. Sí, en Milenio 3 nada que ver, ¿no? Intentamos acercarnos a los temas seriamente y que vosotros tengáis toda la información. Como hace un momento teníamos al señor Durán de la tienda del espía comentándonos cómo se están vendiendo hoy en día dispositivos con GPS de resurrección para meterse en el ataúd, la muestra básica de cómo en el siglo XXI seguimos teniendo ese terror a ser enterrado vivo, tenemos la otra cara, las personas médicas, que yo no sé si la palabra resurrección sería lo más lógico, pero desde luego tener una muerte latente, habría que explicar la catalepsia, la muerte cerebral, que siga habiendo un riego sanguíneo, como ocurre con los trasplantes, que los órganos sigan vivos, pero que el cuerpo esté, o el alma, o la sensación de la personalidad esté completamente anulada. Pero dicen que hay medios tanto para llegar a ese estado como para salir de ese estado. Pongamos un ejemplo, que es el que siempre comentan las personas afines a la criogenización. Alguien con una enfermedad terminal que no comprendemos, que no tenemos salida, que no controlamos, que se le mete en uno de estos soportes, repetimos, creo que no es congelación. La gente piensa que esto es como congelar un animal, un marisco, y la gente tiene esa
esa mentalidad, para nada. Medios muy concretos, tecnologías, estado de suspensión del cuerpo, y que dentro de, por ejemplo, 20 años se puede revivir de alguna forma y tratar con otros medios más avanzados esa enfermedad. Hay una página web también que es criogenización.org, criogenización.org, de la organización médica de estos buenos amigos que hemos conocido hoy, que queremos tener porque nos parecen personas escépticas, algunos incluso con ideas más avanzadas, y que abren un abanico alucinante, científico, religioso y, por supuesto, paranormal. Y ahora vamos a conocer, mientras seguimos recibiendo el 7640 Palabra Milenio, lo repito, hoy sorteamos las músicas de Milenio 3, algunas de las músicas de Milenio 3, entre los amigos que han tenido deferencia de, a pesar de la crisis del servidor, seguir enviándonos mensajes de aquí hasta las 3. Carmen, vamos a conocer un caso de un cubano bien documentado y que ocurrió en España. Pues efectivamente, y que era un joven cubano, Armando Socaras, se escondió entre las ruedas de un avión, un DC-8 que venía hacia España. El joven soporta temperaturas de hasta menos 41 grados centígrados, y cuando el avión aterriza se dan cuenta de que un cuerpo cae en la pista de aterrizaje. Está rodeado de cables, de sogas con las que se había atado a las ruedas para no caerse en ese vuelo, y descubren que la nariz y la boca del joven están cubiertas de hielo y su cuerpo completamente congelado. Bien, llaman a los servicios de emergencia y el doctor José María Pajares, especialista madrileño en cirugía bajo hibernación, tras una intervención de reanimación de 48 horas, logra que ese joven reviva. Ese hombre estuvo 48 horas hibernado, es decir, como nos comentaba el doctor Luis Nigorance, el proceso que los animales hacen, ¿no? Mantenerse latentes, vivos o muertos, no lo sabemos ahí, y pasan meses. ¿Podría ocurrir esto en las personas? ¿Qué posibilidades tiene la ciencia para que, a pesar de que parezca que estamos muertos, el corazón siga latiendo? El doctor Luis Nigorance nos hablaba de cómo está hoy en día este asunto, y estamos recibiendo una avalancha de mensajes a este nivel, porque imagino que esto provoca ciertas reticencias, ¿no? A nivel religioso, a nivel cultural, ahí no entramos. Simplemente sabemos que la ciencia, como dice el doctor, tiene los medios hoy en el siglo XXI para hacerlo. Y nos habla de gente conocida, que no quiere dar su nombre habitualmente, que no se publica, y nos habla sobre todo del boom que está habiendo en Rusia con este asunto. Hay gente que se ha donado su cuerpo, entre comillas, para ser sometido a una criogenización, y no ha dado sus datos, no ha dado su nombre, no ha salido publicado porque no le interesa, porque su familia no lo quiere, o simplemente porque puede ser tachado de lunático. Lo que sí se sabe es que ha habido bastantes personajes muy conocidos que sabemos que están en Estados Unidos y otros en Rusia. Ojo con Rusia, porque Rusia ha avanzado mucho en este terreno, porque trata de aplicarlo sobre todo a los viajes espaciales de larga duración. Yo tengo que deciros, y además creo que somos bastante sinceros en este programa con vosotros, en esta comunicación directa, que me he quedado muy impactado. Tenemos la fortuna de cada semana ahondar en un tema completamente distinto y aprender cosas nuevas con vosotros y para vosotros, porque repito que este tema fue de encargo, ¿no?, de la audiencia, como tantos otros. Y claro, experimentos para mantener cuerpos en el espacio a nivel astronáutico durante mucho tiempo, en viajes largos. Mantener el cuerpo medio muerto, medio vivo. Nos ha parecido una historia alucinante. ¿Hasta qué punto ese hombre ya es otro cuando vuelve? Yo creo que son cosas dignas de tener en cuenta. El doctor Luis Nigorance, presidente de la Asociación de Criogenización en España. Hay un caso español. Hay una chica joven. Una chica joven que ahora mismo, a las 2:52 de la madrugada, está en Estados Unidos, en uno de esos tubos de metal, criogenizada. Sufrió un infarto y su familia optó por esta vía como una esperanza a la que agarrarse, y lo comprendemos perfectamente. Y cada uno, oiga usted, hace lo que quiera con este tipo de situaciones, y ni las condenamos, ni decimos que sean lo mejor, simplemente exponemos. Hablaremos de ese caso, y Carmen, si te parece, conectaremos con el doctor Pajares, que hizo esa resurrección, entre comillas, de ese cuerpo del cubano con 48 horas. Escuchamos, en breves trazos, la historia de esta chica, si no recuerdo mal, malagueña, que es quizá la única española que fuera de España, porque tiene legalidad para hacerlo, está criogenizada, en espera, en muerte aparente.
Esto fue el caso de una chica que sufrió un infarto agudo cerebral previo a un infarto miocardio. Fue una muerte súbita. Digamos que la madre, no, la familia no lo esperaba. Quedaron tan sumamente angustiados que histéricamente, hay que decirlo así, o neuróticamente, buscaron una salida rápida e intentar hacer algo por su hija. En ese momento había llegado a sus oídos el tema de la criogenización y pues bueno, lograron sacar el cuerpo, porque el gran problema que tenemos ahora en España es cómo sacar el cuerpo fuera de España. Pero eso es otro tema. Entonces, lograron sacar el cuerpo fuera de España, porque teóricamente era un coma permanente, estaba teóricamente legalmente muerto. La sacaron a esta chica fuera y actualmente está en la compañía Alcor de Estados Unidos y está en estado de criogenización. ¿Quién sabe qué está pensando ahora? ¿Cómo está funcionando su mente? ¿Qué ocurre con esta muchacha? A mí me parece un tema fascinante. Sois vosotros quienes tenéis que elegir. Ahora mismo Carmen va a leer algunos de los mensajes que han ido llegando al 7640. Podéis seguir, por supuesto, durante toda la semana. Palabra Milenio, espacio y lo que queráis para plantearnos temas, personajes, historias, investigaciones. Vamos a encargar a nuestra compañera Katia Rocha, que sabéis que consigue lo que nadie consigue, sobre todo a nivel de extranjero, cuando se mueve a nivel internacional, que vaya a la compañía Alcor, que hable con ellos. Intentaremos también tenerles, saber qué opinan, saber qué hacen. ¿Es verdad que tienen a Walt Disney? Es que es uno de los grandes rumores. En definitiva, historias de todo tipo, historias que ayer eran milagros y hoy son ciencia. El doctor Andrade ha practicado más de 4.000 autopsias, ni más ni menos. Decía que nunca se le ha levantado un cadáver, pero sí ha conocido historias que ayer serían milagro. Vida dentro de la tumba, nos lo va a explicar él. En realidad eran un fenómeno físico. Pero ¿cómo se tomó esto en su época, hace 50 años? Aunque pueda parecer una broma macabra, no es una broma macabra, pero en cerca de 4.000 autopsias no se me ha levantado ningún cadáver de la mesa y todos estaban muertos. Porque incluso ha habido casos que eran más dramáticos, en cuanto que, por ejemplo, una mujer embarazada se la enterraba y luego cuando se iba a desenterrar se encontraban con que había parido dentro del féretro, ¿no? Pero realmente no es porque estuviese viva y pariese, sino es que como por los fenómenos de la fermentación y de la putrefacción cadavérica, los gases pues movilizan un poco el cadáver, y entonces esos gases son los que aumentan la presión intraabdominal y empujan al feto, y el feto sale, pero sale muerto y la madre está muerta. O sea que ese miedo hay que perderlo, ¿no? Nos quedamos con esa palabra del doctor Andrade. Ese miedo hay que perderlo, no hay que tener ya un miedo ancestral a que nos entierren vivos, porque no va a suceder. Sin embargo, sí nos ha mostrado el mosaico de creencias y el mosaico de inquietudes que tiene el ser humano, como los amigos que nos han escrito, a pesar de que solo hayamos podido hacerlo en media hora, Carmen, al 7640. ¿Qué nos decían? ¿Qué nos comentaban? Pues un amigo nos dice: soy Tony, trabajo en una funeraria. Os puedo asegurar que mis compañeros y yo tenemos experiencias que os dejarían sin aliento. Es totalmente en serio. Saludos. Tony, en menudo lugar para escuchar el programa. Te lo agradecemos un montón y por supuesto esperamos esas experiencias. Otro amigo nos pregunta: ¿qué pasa con el 4% de soldados americanos muertos en Vietnam enterrados vivos? Era una historia que teníamos preparada, ¿verdad, Carmen? Pues es cierto. Además, las autoridades militares de Estados Unidos hicieron un comunicado alertando a la población de que, con motivo del traslado a su país de los soldados norteamericanos que habían muerto en la guerra de Vietnam, al abrirse sus ataúdes se comprobó que un 4% de ellos pues había alteraciones, desplazamientos, puños roídos, ataúdes arañados, y es que decía que cambiaban de posición. El doctor Andrade, que son las catástrofes, en grandes catástrofes, con la premura es cuando pueden pasar este tipo de casos. Otro amigo nos dice: ¿hay un corto de Hitchcock que trata de este tema? ¿Os suena? Un saludo. Sí, yo no sé si es de Hitchcock ahora mismo, lo preguntaremos a Santiago Camacho, que es el experto en cine de este programa, pero sí, creo que sí. Hay varias, nos pregunta por muchas películas. Una de las que trata este tema de enterrados vivos, desde el punto de vista de los zombies, que también lo tocamos aquí, es La serpiente y el arco iris, de Wes Craven. Otro amigo nos dice: qué miedo, puede ser que se presente ese difunto en forma de paloma, porque a mí me pasó de pequeño, que me acariciaba la cara y cuando chillé se fue. Bueno, seguramente sería una casualidad, pero lo que nos dice la vieja Castilla, que a mí me encanta, yo me siento también muy, muy castellano a nivel espiritual, pues resulta que en Castilla había una leyenda que decía que la lechuza y el cierto pájaro como el cuervo era mal augurio y aparecía siempre cuando alguien iba a morir. Pero bueno, seguro que lo tuyo es casualidad y ningún problema.
Hombre, ¿qué nos dice? Después de escucharos, mañana voy a comprarme unos cuantos resucitadores. A la tienda del espía. Le vamos a hacer el negocio, los amigos de la tienda del espía, porque lo que es cierto es que, claro, uno escucha estos casos y llevamos una semana con este tema. Imaginaos cómo nos quedamos. Lo primero, si vuelve a comprar, somos nosotros. Marta Salomón nos dice: trabajo en un hospital y convivo con la muerte a diario, y es curioso la forma con que los pacientes se enfrentan y actúan ante ella. Sí, y además seguro que en muchos casos, por serenidad, por positividad, que creo que es el mensaje que siempre deja Milenio 3, habría que aprender. Macarena dice: yo por desgracia he estado a punto de morir, y lo que sentí fue una gran sensación de paz y una voz que me decía que despertara. Curiosísimo. Carmen, los ganadores, rápidamente, de ese disco. Pues los ganadores son Sonia de Murcia, que nos dice: yo sentí a mi abuela cuando ella estaba muriendo, se despidió de mí. Carlos de Oviedo: yo creo que hay algo después de esta vida. Y Sebastián de Cádiz: Walt Disney está enterrado en una tumba. Bueno, qué curioso. Teorías para todos los gustos. Como no ha habido tiempo con el tema del servidor, podéis seguir hasta el domingo. El domingo madrugada seguimos y seguiremos sorteando eso que nos pedís tanto, las músicas de Milenio 3. Un tema de todo tipo, para todos los gustos. Y como siempre, la última opinión, esa la importante, esa es la vuestra.